noches, Eduardo. Bueno, buenas noches, Leticia, Alejandra, Mariano, Alfredo López, Gastón. Estará por llegar. Se habrá escuchado porque no tenía el micrófono cerca. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a todos, absolutamente a ustedes y a todos los que me han estado llamando, que realmente me he sentido muy feliz porque no esperaba poder contar con tanto apoyo de la gente, con tantos saludos. Hoy lo mismo, me han llamado. Hace un rato me dejó grabado un lindo mensaje Claudio Turidi de Escobar. Pero como eso, he tenido un montón de llamados en la semana que me han hecho muy feliz. Y parece mentira porque los engañé a todos, no me operaron. Pero estoy aquí hoy gracias a Gastón, que me fue a buscar a casa, me trajo. Estamos aquí para participar del programa, esperamos hacer un buen programa. Pero la gente te extraña, Edu. Sí, pero igual está. Yo estoy extrañando que no llega Jorge ahora. Pero bueno, quiero agradecer. Pero cuente también por qué no te operaron. No, bueno, los médicos han resuelto que hay una alternativa para el viernes que viene, me van a operar, pero primero van a probar con una alternativa moderna para arreglar el problema que tengo en la columna y en la, bueno, no voy a la gente no la voy a entretener con mis nanas. Lo concreto es que posiblemente no, el jueves me opero sí o sí, antes que termine el año. Pero bueno, creo que tenemos mucho material para poder hacer la rutina de Independiente de América. Yo antes de empezar el programa quiero manifestar, el teléfono es magia pura, ¿no? Habría que hacerle un monumento al que inventó el teléfono y, bueno, ni que hablar al que inventó los celulares. Yo me he manejado muchísimo por teléfono, pero aparte no he dejado diario sin leer. Llámese de cualquier, digamos, manifestación política, porque cada diario tiene su idea política a favor del negocio particular de cada uno. He leído todo, absolutamente todo. He escuchado programas de radio, a lo cual no soy muy adicto. Y tengo que transmitirles, muy a pesar mío, pero tengo que transmitirles una inquietud que tengo y que realmente yo no sé en el corto, mediano o largo plazo, si esto va a tener alguna solución. Yo espero que la gente no crea que magnifico, pero creo que todos debemos tomar nota de todo esto. Están muy lejos las elecciones y están muy cerca. Cuando digo que están muy lejos, es porque hoy Independiente es Hiroshima y Nagasaki después de la bomba atómica que tiraron los norteamericanos. Hoy Independiente es Irak, es Afganistán, es Irán. La situación de Independiente, vamos a ir primero por lo que quizás más le interesa a la gente, pero la gente tiene que entender que el fútbol no lo es todo. Perdona, Mariano, que no te di un pase, pero quiero que vos también tomes conciencia de esto y que todos después puedan opinar. Está perfecto y escuchamos. A ver, cuando digo que las elecciones están lejos, digo que están lejos porque vaya Dios a saber si esta historia, las elecciones serían, se supone que dentro de un año justo va a haber una nueva comisión directiva, que las elecciones serán a fines de noviembre o principios de diciembre. Yo me pregunto en un año más, ¿a qué situación caótica puede llegar a estar Independiente? Y cuando digo que las elecciones están muy cerca, lo digo, y tómenlo en esto como una suerte de editorial radial de Independiente de América. Digo esto porque uno no ve que realmente haya conciencia y uno no ve asomar dirigentes políticos que puedan manejar este caos económico-financiero que va a vivir Independiente. Cuando se presenta un balance, que vamos a ser sinceros, y voy a usar una palabra que realmente tiene hoy más que nada asidero total. El balance es un balance trucho. Hasta tal punto es trucho que no se lo han entregado a nadie, creo. Me gustaría, si hay alguien que tiene el balance, que me diga sí, a mí me lo dieron. La situación es, pero muy mala, muy mala. A mí me caen llamados todos los días
de gente que le deben 5 meses, 6 meses, inclusive jugadores de fútbol, inclusive técnicos. El panorama económico financiero es caótico. Entonces me pregunto, en un año, ¿cómo va a terminar esto? Y si por otro lado uno ve que no hay todavía, cuando se ha polarizado el tema de las agrupaciones políticas, y una vez más voy a reiterar, estas cosas le he hablado con Grimman, con Maldonado, con Moyano, no sé con cuánta gente lo he hablado, las elecciones son mañana. Aquellos que crean que puede ayudar a Independiente tienen que empezar a aglutinarse, porque les decía, se ha polarizado la situación. Hoy Independiente tiene 13, 14 agrupaciones políticas, y esto no es bueno, no es bueno. Y como si fuera poco, uno piensa, yo lo he reiterado varias veces, Independiente era como Estados Unidos, le puede gustar o no a la gente, republicanos o demócratas. Independiente era lista roja o agrupación independiente. ¿Cómo pueden proliferar 13 agrupaciones políticas? Yo no quisiera pensar de que cada agrupación política quiera instalar un candidato a presidente. Espero que esto no sea, porque si no va a ser más caótico todavía. Entonces me preocupa muchísimo que no emerja un candidato, que no emerja un líder que, ojo, fundamentalmente no tenga pasado como dirigente en el club. Piensen, los oyentes, llamen, ahora... Después, Mariano, vos me lees el teléfono. Al 49 99 1070. Llamen los oyentes a ver si tienen alguna opinión con referencia a algún candidato. Concretamente, en la semana iba a haber una reunión que se suspendió. Gastón creo que sabe los motivos. Después, si lo querés manifestar, lo decís, Gastón. Pero iba a haber una reunión en la semana que se suspendió. Esto echa más para atrás la cosa y demora más. Urgente, Independiente necesita ayuda. Necesitamos gente que quieran servir a Independiente y no servirse de Independiente como lo vienen haciendo sistemáticamente desde hace 20 años. Por favor, terminen con los apetitos personales de yo presidente, yo secretario, no. Hay que pensar en formar un grupo de empresarios, ejecutivos, lo que sea, gremialistas incluidos cuando se habla de Hugo Moyano, políticos. ¿Por qué no los políticos que siempre están instalados en los clubes? Independiente necesita la ayuda de todos. Muchachos, estamos hasta las manos. Espero que alguien se dé cuenta de esto y que empiecen realmente, porque les vuelvo a insistir, con todos los que hablo me dicen que hay tiempo. Minga, hay tiempo. No hay tiempo. ¡Qué alegría, viejo! ¿Qué dice, Jorge? ¿Qué dice? ¿Una botella de vino en la mano a las 10 de la noche? ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo andas? Bueno, bueno, yo con Jorge esto ya lo he hablado una semana y sigo insistiendo. Aquellos que quieran llamar, aquellos que tengan alguna idea, que llamen. Yo estoy muy preocupado. Para darle el paso a Jorge, que acaba de llegar con su botella de Malbec, voy a reiterar para que él lo escuche. Él aparte lo dice siempre, Independiente va a ascender. No sé si primero o segundo, pero va a ascender. Porque yo creo que Defensa primero no tiene mucho interés en ascender. Y el problema es la crisis institucional. Se sigue mintiendo, se sigue realmente empaquetando a la gente. Hay cosas, en los últimos días han sucedido cosas muy graves. Yo iba a traer el diario La Nación de antes de ayer. Hay una foto de la Asamblea de Independiente donde se ven las caras patéticas del presidente, de Queblaites, de Felice y Vázquez, y había otra cara más que no me acuerdo ahora. La verdad es que las caras eran todo un acontecimiento. Hola, ¿cómo te va? Ver las caras de los dirigentes de Independiente manejando la asamblea, y aparte lo que fue la asamblea, un verdadero bochorno, una verdadera vergüenza. Yo después pienso tratar de hacer otra mini editorial
con el paso de los minutos, le doy paso a el amigo Jorge Rizzo. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches a todos. Qué contento que estoy que viniste. Yo no. Yo sí. La gente también. ¿Le contaste a la gente que te operan esta semana? Sí, algo dije recién que me operan el viernes, pero no quiero abundar en detalles porque... Pero no se vino a despedir, como están diciendo algunos. Ay, no vaya a pensar, no me puedo sacar a este viejo de encima por un rato largo todavía. No va a haber autopsia. No, no va a haber autopsia. Yo tengo todo arreglado con mi amigo el doctor Colia para que en la provincia de Buenos Aires me hagan la autopsia. No, sí, que no me hagan el silencio, que si Colia es el ministro. ¿Con quién va a hablar si no con el ministro? Qué vergüenza otra vez lo de la asamblea, Yo les decía el domingo pasado que el balance había que aprobarlo. Soy de los que creo que el balance había que aprobarlo porque si no se compromete seria y profundamente la seguridad institucional. Y cuando hablo de institución hablo de la institucionalidad de la persona jurídica Club Atlético Independiente y no me estoy refiriendo a la política, porque cuando uno habla de institucionalidad también muchas veces se refiere a la política partidaria en la calle y a la política del club dentro de la institución. Fue una votación cerrada, Gastón estuvo. Le pegaron al tesorero, cosa que la verdad que ya a esta altura de los acontecimientos a mí me tiene cansado. Cantero otra vez se victimizó. Esta semana Cantero habló en el programa de Villachal día lunes. Lo único interesante que dijo fue que es un cadáver político. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué se victimiza Cantero? No lo dice porque sea o él considere que es un cadáver político, sino porque él se cree que la quinta esencia de la creación y con estas cosas puede llegar a recuperar algún tipo de credibilidad, especialmente donde a él le gusta hablar, que es en los medios nacionales, porque él desprecia actualmente todo lo que tiene que ver con los medios partidarios. Cuando le conviene, le calienta la cabeza a uno de los periodistas partidarios y ahí, ¡bom!, va, sale, dice lo que quiere, maltrata al periodista y finalmente cuando a él se le canta, le corta el teléfono. Ese es Javier Cantero. ¿Así fue una nota periodística? Así, yo me quisiera verlo a Cantero cortándole el teléfono a Mariano Clos o cortándole el teléfono a Gustavo López, pero, o a Ruso Berea. Disculpame, Jorge, perdón, porque me parece, esto bueno, me lo dijiste en la semana, le cortó el teléfono. Le cortó el teléfono, cuando se le cantaron las pelotas le cortó el teléfono. Después se habló con el periodista, con Villachal, y dijo, viste que te corté, perdóname porque te corté. Qué sé yo, en esas condiciones no se le puede hacer una nota, señor Cantero. Usted se ha convertido en un hábil declarante, porque tiene muchas horas de televisión y radio en estos tiempos. A mí me gustaría que usted hiciera una nota, como le pedimos con todos los periodistas partidarios, o cuanto menos, con los que conocen bien la información, y cuando me refiero a esto me refiero a Eduardo González, a Borsa, a Bevilacqua, a Martín Roldán, a ver si se los banca los 4 o 5 juntos, Carlitos Maidana, hay que bancarla, Daniel Galotto. Daniel Galotto, qué sé yo, estoy dando título ejemplificativo, me gustaría estar hay a más, mí. Hay muchos más. Me gustaría estar a mí también para que me cuente esencialmente como algo de eso conozco el curso de la convocatoria de acreedores, que me, vamos a llamarla técnicamente concurso preventivo de Independiente, me gustaría que me cuente lo de Genever, me gustaría que me cuente lo de Russo, qué sé yo, es muy sencillo cortarle el teléfono al periodista. Y yo no voy a ser periodismo periodista, está claro, Estoy hablando estrictamente del señor Cantero y sus lamentables declaraciones del día lunes, poniendo límites, diciendo yo voy a hablar solamente de esto. Cuando se quiere preguntar, dice, estoy hablando yo, cuando termine de hablar yo va a hablar. Ese es mi programa. Yo le corto a él el programa, le corto el aire. Si alguien se maneja de esa manera, Jorge, le corto el aire. Pude confirmar esta semana, después de hacer unos llamados de teléfono, ahora vamos a ver si podemos hacer algo más con este tema, que en el colegio una nena sacó el mejor promedio del colegio y que el señor Cantero repartía las medallas y cuando llegó la nena esta no le quiso dar la medalla porque era la hija de un ex dirigente independiente o algo que ver con... No, un ex empleado. Ex empleado independiente, es el muchacho este que ustedes lo conocen todos, que es muy parecido físicamente a Comparada, que se ocupaba del control antidoping. Y acompañaba al equipo a la cancha cuando iba a salir el PC. Ya sé quién. Mira, así fuera, hijo, al lado de McDonald's. Discúlpeme, así fuera la hija de Comparada. No se mezclan los chicos con los grandes. No se mezclan los chicos con los grandes. Es de un destrato semejante, de una magnitud tan grande, de una falta de calidez humana, de una falta
de los más elementales y mínimos destellos de humanidad que puede tener una persona, comida evidentemente por actitudes reñidas con la lógica, porque están absolutamente absorbidas por el estalinismo que reina en Independiente. Después vamos a seguir hablando, porque vamos, sí, yo quiero aclarar algo. Yo hice una suerte de editorial y quiero que sepan que cumplo con lo que prometí. No sé, ustedes se acordarán, yo dije que no iba a hablar más de Cantero y no lo he nombrado nunca. Anoche yo prometí en Twitter que y les puse, probablemente tengamos a Menotti, lo estamos llamando y no contesta el teléfono, ¿eh? Dije probablemente, no dije 100%. Igualmente la tentativa se hizo ayer y se está haciendo en este momento, se están haciendo todos los esfuerzos para que ustedes puedan escuchar a César Luis Menotti en Independiente de América. Bevilacqua, usted estuvo en... No, espera un cachito, que quería decir esto de que no nombre, porque la gente me ha dicho, ¿cómo? ¿No le pega más acá? No le pego más, no, y no lo voy a nombrar. ¿Cuánto hace que lo prometí? Y no sé, antes de enfermar, tres meses. Antes de enfermar. No, mucho antes, mucho más. Yo no voy a hablar más de Cantero, pero ojo. ¿Cómo haces para no hablar de Cantero? No, pero ojo. A veces hay que hablar igual. Hablo de la gestión de comisión directiva. Y en el mejor de los casos, a ver, atención la gente, atención los dirigentes, el periodismo, ya no el partidario, sino el periodismo nacional. Atención con esto. En el mejor de los casos, los miembros de la comisión directiva que pusieron la cara en la asamblea junto al presidente son cómplices. Igualmente está claro, Eduardo, yo creo que tenía que aprobarse el balance. Sí, lo dijimos con Espósito. Eso no quiere decir que después te vayas a la justicia a impugnar lo que dice el balance, que es otra cosa. Bueno, chicos, Gastón, disculpa, la cháchara. No, pero yo sentía, tengo que recuperar el tiempo perdido. Hoy leí en el diario el pregón de Villa Ortúzar, que debutó como director técnico ayer usted. Es la única que le faltaba, viejo. Sí, debutamos. Eduardo ni sabe, seguramente. No importa, pero si no me contás, bien, no salgo de mi casa. Con un equipo vestido de rojo. Estoy, sí, tremendo. Asusta esa ¿Pero vos te recibiste o estás usando? Me falta un año. Estás usurpando. Ah, bueno, tengo un año, el primer año de esto. ¿Qué equipo que tiene? Camiseta roja, pantalones rojos y media roja. Tremendo. Curioso, ¿cómo salieron? 2-2. Primer partido, amistoso, obviamente. Es una institución donde usted se ocupa de los matafuegos. Dominamos todo el partido. Y nos costó, bueno. Que no me digas que el Colegio Público de Abogados tiene equipo de fútbol. Tiene equipo de fútbol, lo dirige el señor Gastón Bevilacqua. Y estamos formando, empezamos ahora, bueno, ahora seguramente. Perdón, aclare, está al día, ¿no? Como de Felipe. No, estoy al día. Estoy al día. Che, Mariano, vamos a dar un paso a Mariano, por favor. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Gracias por tu mensaje y tu llamado. Por favor, buenas noches a todos. Y lo escuchaba Jorge, bueno, lo que decías vos, Eduardo. Pero el balance, como dice Jorge, se tenía que aprobar. Me dio lástima la agresión de Felice. Eso es lo que no quiero para Independiente. En buen italiano, Felice. Sí. Felice. Eso es lo que no me gustó para Independiente. Eso no es Independiente. Eso sí me ahora dice. También Felice se tiene que ir con la moto, con los escape libre. Es como que era de provocación o de, por lo menos de falta de cuidado, ¿no? Ahora no sé, lo dejaron solo. ¿Y quién no iba a ir a salir? ¿Quién no iba a ir a cubrir? No, quiso salir. Y a ver, Mariano, yo te digo ahora. ¿Vos estabas ganando? Mariano, sí, no cuando le pegaron, ¿eh? No, pero no. Estuviste. Vamos, sí, estuve hasta 10 minutos antes que sucedió ese hecho. ¿Cómo estuvo la asamblea? ¿Qué pasó? Y a ver, la asamblea fue, por empezar, una vergüenza donde nos mandaron nosotros. ¿Dónde lo mandaron? Estábamos arriba, al lado de la gente, en un corralito, digamos, donde no podíamos ver por el alero que tiene ahí el gimnasio, cuántas personas y representantes de esos ahí abajo, el calor que hacía, no, impresionante. Igual es difícil cuando hay 200 personas y mantener el frío. Bueno, 7 de la tarde tenía que empezar, a las 8 comenzó. Esto no le voy a echar la culpa a Cantero, porque quizás... Siempre pasa igual. Bueno, por eso, los representantes de socios que llegan más tarde. Pero en un momento hablábamos ahí con los colegas, si se le salía la cadena a la gente, moríamos aplastados nosotros, porque estábamos en el medio. ¿Entendés? Estaba ¿cuántos periodistas había? Y qué sé yo, seríamos unos 20, 25. Ah, bastante. Sí, éramos muchos. Sí. Bueno, a ver, la asamblea, obviamente, cuando apareció Cantero... con cánticos en contra de él, en contra de la oposición, con banderas, algunas de las que ya se han visto en la cancha, otra de que si decían que si aprobaban, palabra más, palabra menos, si se aprobaba balance no era Independiente,
La gente sobre todo quería que no se apruebe el balance, porque mucha gente quizás ignora esto que vos contabas, Jorge, de lo que puede llegar a ser una intervención del club. Obviamente cuando habló Cantero, fue muy difícil escuchar, muy difícil escuchar, también porque no querían que se escuche, porque si se hace de buena manera, escuchás. Entonces para mí no quería que se escuche, la verdad, no se escuchó muy poco. Yo tengo training en la asamblea de otras instituciones y cuando hay pica, de una barra y de la otra, es complicado porque te gritan de un lado, te chiflan de un lado y te chiflan del otro, es habitualmente así. Bueno, a ver, después se terminó sabiendo que en realidad la votación no fue 25-23. Eso fue lo escandaloso. Porque, fue 24-24. Porque Ángel Ribeiro, que es un hombre de edad, que tiene unos 70 y pico, 80 años. En ese caso vota Cantero y desempata, como en todos lados. Claro, pero a la vista creo que hubiese quedado más feo todavía. Qué vergüenza. Bueno, ¿qué pasó? Ángel Ribeiro es cliente del programa y llama siempre. 24-24. Claro, porque Ángel Ribeiro se para. Pero Cantero se tiene que ir, tiene que renunciar. Pará, escúchame. Ángel Ribeiro se para porque quiere hablar. Y cuando se para le toman el voto como que sí. ¿Qué pasa? Cuando había varios que se, como Daniel Seoane, como alguno disidente, como alguno de la primera minoría que se ponían locos tratando de decirle perdón, que... lo hicieron a mano alzada. A mano alzada porque ¿cuándo? Primero se votó si era nominal. Pará, pero cuando vos tenés semejante quilombo cerrado tenés que ir al voto nominal. Se votó primero y no sé, primero se votó a ver si querían que sea nominal. ¿Sabés por qué no quieren que sea y nominal? Claro, ¿cómo lo voy a saber? Para que no lo puteen, pero no claro, lo cuando sale. Pero claro. Y cuestión que Cantero dice, bueno, listo, probado el avance. Y ahí se pusieron, bueno, casi termina las manos, ¿eh? Eso fue, yo decía eso. ¿Te imaginas si la asamblea que se permitió nada más que 200 personas? Los de arriba que insultaban y demás, pero no pasó mayores, se terminaba la trompada entre ellos. Bueno, este es el mundo independiente hoy, lamentable, ¿eh? Yo miraba el escudo. Cantero, a ver, insultos por parte de la primera minoría, con algunos representantes de socio, con algunos de comisión directiva, de todo. Ya se perdió la conducta, todo. Todo. Y en el medio, ¿sabes qué había? El escudo independiente que caían lágrimas. Lágrimas caían de ese escudo. Miraba el escudo. O sangre. Vos sabés que yo miraba el escudo en el medio y decía, mirá lo que está en el medio, independiente. Muy triste, la verdad. Vos sabés que un día como hoy, cuando yo en vez de 50 años tenía 20, cuando Eduardo en vez de 70 tenía 40... Y cuando yo no había nacido. Ya que Jorge... ¿Le diste eso a Alejandra? Sí. Dale, Jorge. Una tarde en Avellaneda, creo que se entonaba una canción que... Si no me falla la memoria, cantaba toda la hinchada independiente que decía, cosa maravillosa, cosa de no creer, el rojo campeón del metro, y Racing se va a la B. Ese fue el comienzo de la gran serie de Independiente con el equipo de Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero, no. Y Enrique. Justi, ¿cómo que no? Barangón. Goyen. No. Ah, no. No. ¿Qué querés jugar? ¿Partido con Racing? ¿Qué querés jugar que el arquero todo ese torneo fue Goyen? No, en ese partido. No sé si fue. Morricone fue el arquero. Ah, no sé si fue Morricone. Todo el partido fue. Todo el año fue Goyen. El partido con Racing fue Morricone. Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero, Enrique. Justi, Marangoni, Bochini y Burruchaga, Percudani y Alejandro Esteban Laporata Barberón, que finalmente se consagraría un año después, primero ante el gremio de Porto Alegre, 1-0 el 24 de julio del año 84, y 7 días más tarde, el 31, contra el equipo brasileño que en aquel momento era el campeón intercontinental, y finalmente, como festejamos o celebramos hace unos días, y el año que viene se cumplirán los 30 años, el 8 de diciembre, el 9 de diciembre en Tokio, Japón, Independiente terminaría ganando a Liverpool. Quiero aclarar algo con referencia a ese partido. Primero, no hubo cargadas. Racing estaba descendido porque ya lo había mandado al descenso Racing de Córdoba. El día que se armó la polería con la policía, 4-3. Independiente, no hubo cargada de parte de... Se cantaba, eso siempre ocurrió. No lo que pasa ahora. Bozo de la B y esas cosas que... Eso siempre se hizo. Pero... no hubo joda pesada. No hubo cargada, no hubo, para colmo un tema muy puntual. Estás dando la vuelta olímpica mientras tu rival de siempre se va a la B. Pero bueno, ¿qué ocurría aquel 22 de diciembre de 1984, Alejandra? Para Bochini,
Sigue el número 10, Bochini, vamos a ver a quién habilita, lo vio Justi, sí, sigue Justi, al arco. Sigue Trocero, probó. Perdóname, ¿quién me había atado el partido? ¿Quién otro? No dije, me parecía que era Ortega Moreno, pero... No, después de televisión el relato. No escuché bien. Es Carlos Aznagui que relata el partido. Ajá. A Carlos Aznagui. Acá me dicen, no sé quién lo nombró, ¿eh? Barberón no estaba en el equipo, dice. No, es que no manden huevada, decir, ¿eh? Barberón, pero para, tenemos las máquinas para pero que, a ver, ese partido... El que mandó eso no es hincha independiente, no, está hablando de lo que no sabe. Parejo Vázquez ya. ¿No estaba Barberón en el equipo titular? ¿Ese partido? No, ¿te leo la formación? Ese partido, sí. Buscá el plan. Más no, de ese partido. Ah, bueno, y alguno se lesionó, escuchame. Por como eso te digo como que vos me digas que Federico Domínguez, que estaba lastimado, no salió campeón. Pero Jorge, no te enojes. No. Yo te digo que Morricone fue el arquero, no que fue el arquero titular. Que lea bien, entonces. ¿Eh? Que lea bien, Bevilacqua. Dijo que no estaba Barberón. El partido. En el partido, está ver, hablando. En el torneo, sí. No, pues ¿cómo formó? A ver, ahí tenés ahí. ¿Cómo formó? Morricone, Zimmerman, Villaverde. Entonces Trocero, no estaba Clausen tampoco, no estaba Enrique tampoco, ¿ves? No. Bueno. Justi, Marangoni, Bochini, Burruchaga, Sánchez y Percudani. Sánchez y sí, Percudani. Sí, señor, jugó Sánchez ese día. Sí, el que vino de Córdoba. Además formaban parte del plantel Goyen, Enrique, Killer, Monzón, Holguín, Víctor, Carrizo, Godoy, Merlini, Oviedo, Reynoso, Calderón, Morete y Ortiz. Sí, señor. Pero lo que dije yo es como el equipo titular de Independiente formaba Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Enrique, Justi, Marangoni, Bochini, Burruchaga, Percudani y Barberón. Barberón no estaba en el 83. ¿Cómo no va a estar en el 83? No, y además formaban parte del plantel Goyen, Enrique, Killer, Monzón. En el 84 no jugó Barberón, ya no estaba Barberón en el 84. No, le tiró el centro a Bufarini en el contra el Olimpia, ¿no? Bochini, no. Barberón a la izquierda. De las finales. Pero escúchame, no es motivo de discusión. No, pero acordate, vos que siempre te acordás del 84. ¿Eh? Vos hablas del 84. Claro, yo hablo del 83. No, yo hablo del 84. Busca bien, porque te digo más. Morete, Pastoriza lo echó a Morete. Ese equipo lo dirigió el Pato. ¿Por qué no? Escúchame, vamos a tener un intérprete. Ay, ay, ay. Un intérprete de aquel partido que nos cuente alguna anécdota y que nos cuente todo. ¿Lo pueden llamar a Bochini? Sí, te dije antes, me dijiste. Sí, esperá. llamalo, que yo hablé con él hoy hablé con él. Ese equipo, lo que vos nombrás eran titulares con Nito Veiga, ¿te acordás? Ortiz, Mario Killer, Holguín, después vino el Pato, lo sacó a todos, y a Morete puntualmente lo hizo ir de Independiente. Sí, lo sacó a Morete del equipo directamente. Fue un conflicto lo de... En la bronca venía del 71 con la cuelga... De la huelga de jugadores. El otro día me lo contaba... no me acuerdo qué jugador veterano me decía que lo que ocurrió fue que me parece que Pipo Ferreiro, pero no estoy seguro. No, el Chico Pavoni lo contaba. Lo que ocurrió es que ellos fueron con el Pato a hablar con las reservas también, y la reserva de River jugó. La contó el Chico Pavoni en este programa. En este programa, sí. Claro, y justamente en aquella reserva jugaba Alonso, Morete, JJ López, y el Pato se la guardó 15 años. Vos sabés cómo era el Pato, no te perdonaba esas cosas, ¿no? Sí, vos dijiste un día, y tenés razón, que ya en la puerta de agremiados tendría que decir sede de agremiados José, José Omar Pastoriza. Estoy de acuerdo contigo ahí. Pero ya te digo, yo te hablaba de la formación, porque hubo muchos cambios, porque ahí pero no... muy buena memoria, acordate que Morricone debe haber sido el único partido que jugó. Y bueno, ¿qué querés que haga? No, y yo no, que la gente sepa que yo no tengo ninguna maquinita, ¿eh? Ya está, escucha. Muy buena memoria, Eduardo, sinceramente. Para lo único que no tengo memoria, para las deudas. Este que vas a hablar ahora fue el que le tiró la pelota a Barberón por la izquierda, echó el centro, entró Bufarina, tocó contra el Olimpia el día del 3-2 en el minuto 90. Fue así, Bocha, el partido con Olimpia, fue como dice el doctor. Sí, buenas noches, Eduardo, buenas noches a todos. Sí, fue así, la verdad que...
fue un gol que nos dio la posibilidad de pasar a las semifinales, porque esos eran los primeros. A la final, Bocha, a la final. O jugamos con Nacional después. No, no, después jugamos Nacional. Con Nacional. Nacional y con la Católica, eso era la primera ronda con Estudiante, Olimpia y Sportivo Luqueño, que de cuatro equipos, porque antes decía, dice la Copa de antes era más fácil porque entraban, bueno, en ese momento entramos de entrada y jugamos de cuatro equipos que eran los cuatro campeones, pasaba uno. Pero lo dicen los envidiosos, Bocha, no le des vos. No, de cuatro estaba Estudiante, Olimpia y todo, de esos cuatro tenía que pasar uno, o sea que si no salía primero ahí, quedabas afuera. Ahora clasifican dos y el mejor tercero y juegan con equipos que son el quinto de Perú, el sí, quinto de Bolivia. El Deportivo Pasto, el Cinzano Fútbol Club. Bocha, ¿quién era el arquero de Deportivo Luqueño, te acordás? Chilavera. No, esto para que vos veas, decía, ¿quién es Luqueño? Juega Chilavera, no, pero eran otros equipos. No, antes. Deportivo Luqueño era un equipo con mucha... No, tenía 4, 5 o 6 jugadores de la selección paraguaya. Claro, sí, no, pero no es una institución que no se conozca. En aquel entonces... No, pero cada equipo que nosotros enfrentábamos tenía 4 o 5 jugadores de selección chilena. Hoy vos, ningún equipo del fútbol de Sudamérica jugó en la selección de su país, están todos afuera. Entonces los que juegan acá en la Copa Libertadores son todos equipos que no tienen un jugador de la selección. Antes nosotros enfrentábamos al Colo Colo, tenía 7 jugadores de selección, Cruzeiro tenía 7. No me hagas acordar de ese Colo Colo, por Dios. No, ¿y Cruzeiro? No, en línea te arrancaba la cabeza de todas partes. Fue el mejor. No, Falquiña, Dirceu López, Roberto Batata, Wilson Piazza. Terrible, Jairzinho estaba todavía. Sí, tenía como 5 o 6 en la selección brasileña, ¿no? Todo el equipo. Bocha, contar un poquito de aquel partido con los dos goles del Gringo y de Trocero, que Independiente todavía no era campeón, porque ahí estaban al acecho San Lorenzo y si no me. Y creo que Ferro también. Sí, creo que uno estaba un. Pero estaba un punto de nosotros y otro a dos. Si nosotros empatábamos, si el otro ganaba, nos alcanzaban y teníamos que ir a una final y bueno, y nosotros teníamos que ganar el partido para salir campeones. Y Racing ya se había ido al descenso del partido anterior. Y fueron a jugar como una final porque ellos el descenso ya lo tenían y querían que nosotros no salíamos campeones, que nos diéramos una vuelta ahí. Y bueno, pero pues, nos ganamos 2-0 y nos dimos una vuelta. ¿Fue duro el partido, Bocha? Sí, el primer tiempo yo me acuerdo que íbamos ganando una de Justi, pero después tuvieron ellos una oportunidad que tapó Morricone a un, no me acuerdo, a Solari, que le llamaba un chico que jugaba ellos de 4, que cerró un gol de cerca y fue parejo el primer tiempo. Fue el segundo, cuando hicimos el segundo gol, ya ahí se definió el partido. Bocha, 2-3 fechas antes, ustedes pierden un partido increíble y sensacional con San Lorenzo, una noche magistral de Hugo Villaverde, porque estaba para perderlo por más, inclusive. Y ese día yo me acuerdo que, mirá con qué loco que era el fútbol, ¿no? Nos parábamos todos y aplaudíamos y levantábamos los pañuelos perdiendo 2-0. ¿Te acordás de ese partido, no? Sí, lo hizo con el Toti Iglesias y no sé quién fue otro, pero me hicieron 2 avances, 2 contragolpes, me hicieron 2 goles. Nosotros erramos muchos goles, yo me acuerdo ese partido que el Bambino Veira era el técnico de San Lorenzo y ellos jugaban mucho al contragolpe y bueno, en 2 pelotazos me hicieron unos goles que nosotros también pudimos ser empatados, pero... Pero era un buen equipo, llamaron eso también. Fue pelota al final y el otro creo que fue Ferro. Eran los tres que tuvimos ahí para ganar. Pero vos te acordás lo que fue la despedida de la cancha con la gente levantando los pañuelos y a los gritos de Dale Rojo, habiendo perdido un partido que, bueno, estaba para el empate por lo menos. Sí, lo que pasa es que ese equipo de nosotros podía perder algún partido, pero siempre jugábamos bien, llegábamos al arco rival y además creo que ahí igual, me parece, seguíamos primero... Ahí quedamos a un punto. Ahí quedamos a un punto, Bocha. Sí, para, sacame de una duda, Bocha. ¿Barberón hasta cuándo estuvo con ustedes? Y Barberón, por lo menos hasta... Creo que Barberón estuvo y después se fue. Claro, acá tengo. Perdón, Barberón estuvo en Independiente. Se fue a Millonarios de Colombia con el Pato. Cuando el Pato vuelve, vuelve con el Pato. Entre 1982 y 1983 estuvo en Colombia. O sea, el Metro 83 no lo jugó, regresó en 1984 para la Copa. Para mí sí lo jugó en el 83. El... A ver, el Bocha sabe, el Bocha jugó con él. A ver, Bocha, sacaron la duda. No me acuerdo, pero parece que no tuvo. Estaba Calderón y... Calderón lo venden al principio, Bocha, ¿te acordás? Y estaba Ortiz también ahí. En el equipo de Nito jugaba de 4 Clausen, de 2 Villabel, Trocero, que en realidad lo venden y vuelve. Y después jugaba Mario Killer, el Pato Central Enrique, no sé si vos recordás. Sí. Y después adelante jugaban Calderón, que se va a España, Ortiz sale y entra Barberón. Traen también al Chico Sánchez de Córdoba, no sé si vos te acordás, que era un buen derecho.
El bombero Sánchez. No. Sánchez era de la división inferior. Estaba. Sánchez salió de la división inferior. No era del de... El que le hizo el gol a Boca era el bombero Sánchez, que después fue a Chile. Era no, ese es el bombero Ibáñez. No, es Ibáñez. Ibáñez. Ese es el bombero Ibáñez. No, Sánchez era loco Sánchez, que jugaba de buen derecho. De buen derecho jugaba este Sánchez, sí. Sí. Y para mí Barberón estaba, ¿eh? No sé si Bocha no se acuerda. Vamos a hablar con Barberón, vamos a preguntarle a la Barberón. A Porot. Pero el partido con Racing no estaba seguro. No, porque ahí jugábamos con adelante a Percudán y ese día jugó Sánchez y en el campo de Buenos Aires, Marangoni y yo y Burruchaga, que éramos los cuatro. Sí, sí. Bueno, mientras jugaron ustedes cuatro y Villaverde ya estaba. La verdad que no, el equipo de todos, teníamos todos los jugadores de eran todos jugaron en la selección, todos los jugadores que... Pero me parece que estaba Barberón, ahora me acuerdo, Barberón, parece que estaba Percudán y Barberón en arriba, ¿no? Para mí también, viste. Ahora, qué lejos que estamos de ese equipo al equipo actual que, como decías vos, todos esos jugadores jugaron en la selección. Fue el mejor equipo que yo integré, ese... Así que para tener vuelta. Pues yo sigo sosteniendo lo mismo, que si, con respeto a todos, porque yo he sido amigo de muchos de los que fueron grandes equipos de Independiente. Vos lo sabés bien, Bocha, pero para mí el mejor equipo fue el que dirigía Pastoriza, que lo había iniciado Nito Veiga. Yo creo que ese equipo fue el mejor de la historia. Sí, pues salimos dos veces subcampeón, lo perdimos por un punto y un gol. El otro campeón de América, campeón del mundo, y después llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores del año siguiente contra... perdimos a Canino Junior en un partido increíble también ahí, el penal que erró Marangoni, porque ahí también habíamos ido a la final, y ahí también fue que se vendió Burruchaga, pues si Burruchaga creo que seguía Independiente uno o dos años más, ganábamos tres Copas Libertadores de vuelta a seguir. Bueno, después tuvo el día de la papa de Peñarol también con ese equipo, Bocha. Claro, pues ya el equipo ya se había ido trasero, se había ido Burruchaga. Si yo creo que seguían trasero y Burruchaga con ese equipo, no lo desarmaban así, y nosotros hemos ganado tres Copas Libertadores seguidas. Vos sabés, Bocha, que yo siempre tengo una discusión con González, para mí el mejor equipo también lo integraste vos, fue el del 70-76. Ah, sí, también. Invencible, sí, sí. Bocha, invencible el equipo ese. Sí, sí, porque ganamos también la Copa allá, las cuatro Copas Libertadores seguidas. Por ese equipo lo que pasa que... Tuvo muchas variantes también. No, el de nosotros se fueron Urruchaga, que era importantísimo, lo reemplazó Reynoso. Reynoso también era un gran jugador, pero no hacía los goles que hacía Urruchaga. Urruchaga hacía 6 o 7 en la Copa Libertadores, fue goleador de la Copa Libertadores. ¿Y Trocero costó reemplazarlo hasta que volvió? No, pero esos equipos fueron de los mejores de Independiente, por eso ganamos tantos títulos. Cuando tenés un buen equipo, seguro que va a ganar campeonato. ¿Cómo lo viste Independiente este año, Bocha, al final? No, al final lo vi superior a todos los equipos que enfrenta. O sea que para mí hoy, sacando Banfield, que tiene más o menos el mismo plantel, Independiente tiene mejor plantel que todos los otros equipos. Eso ya es importantísimo, porque mejoraron jugadores que estaban bajos, levantaron el nivel, para cierto chico Vidal de 5, que jugó un campeonato de empezó bárbaro, Miranda también levantó, Pizarro y Montenegro también, Parra. No, yo creo que Independiente puede terminar ganando este campeonato si sigue así. ¿Qué te pareció el trabajo de Omar de Felipe? No, lo mejor que hizo Independiente fue la contratación de Felipe, porque yo estuve hablando con él y me gustó muchísimo lo que me decía cuando habló, que el equipo, cuando todavía el equipo le faltaba, dice le falta un poco más de movilidad, más tiempo de ser protagonista, teníamos 10 minutos cada tiempo, 15, y eso es poco, y después fue sumando más tiempo, fue mejorando más, y el equipo hace 8 partidos, creo que no le hacen un gol, y la defensa con el medio campo lo mejoró muchísimo, tal vez le falte un poquito arriba definir, llegar un poco más, o más de visitante, ¿no? Que le cuesta un poco más de visitante en esa cancha donde lo apretan, donde lo apuran, pero son canchas difíciles. Tiene que aprovechar todo el local y ganar todos los partidos acá de local Independiente. Y aparte conoce la categoría. Conoce la categoría, pero no es tanto la categoría, porque si va a primera, también puede hacerlo jugar igual, porque también lo dirigió Quilmes en primera. Lo dirigió Quilmes en primera cuando decían que para salvarse el descenso había que ser jugar todo el equipo atrás, o saber jugar, o sacar puntos, y no, y lo mandó al frente a Quilmes y en cualquier cancha con tres delanteros que jugaba y volantes que llegaban y lo salvó también aquí, no creo que esa es la propuesta que tiene que tener para Independiente. Bocha, vos sabés que
Hace dos o tres días estaba pensando en toda esta, la historia, la vida de Independiente. Cuando empezaba la década del 70, ahí empezaste vos a jugar en Independiente. Me acuerdo como si fuera hoy cuando estábamos... Cuando llegó el Bocha Maggio, como técnico, le dije, quédese tranquilo que acá tenemos un Bocha que le va a salvar todos los problemas. ¿En serio? Sí, juega en la quinta. Y apenas arrancó Maggio, empezó a preguntar por vos y por esas cosas de la vida, me acuerdo... En una final contra River en quinta te echaron de la cancha y no sé cuántas fechas te dieron en aquella dice, oportunidad. Dice señor Beto Vetichinovi que de esto sabe, sí, que Barberón estaba en el Millonarios y volvió en el 84 para jugar la Copa. Sí, es probable. Yo lo conoce a Vetichinovi. Sí, pero yo digo que... la discusión era si había estado en el 83 en el, bien, en el partido. Volvió para el 84. Espera, vamos, me dejás que... Bocha. El Bocha también está tenía la duda. Sos vasco. No, yo soy claro, me voy a hacer vasco. Bocha, sí. Te estaba hablando de aquella época, ¿no? De cuando vos arrancaste, porque no es, no quiero que te pongas tan viejo triste, pero el 24 de enero vas a cumplir 60 años. Sí, 25. El 25, perdón, el día del partido. El día del partido con sí, Talleres en Córdoba. ¿Te acordás de aquella final de quinta con River que te echaron de la cara? No, fue con River, fue partido contra Ferro, me echaron a mí y a este pibe de Arregui, este era Arregui, que jugaba de 8 en Ferro. Sí, gran jugador. Que después jugó muchos años en primera. Sí. Y me expulsaron ahí porque me dio una patada en el suelo, yo reaccioné y me echaron los dos. Y después había que cumplir los partidos en la división inferiores. Y como la división inferior suspendía por lluvia, tuve como un mes sin jugar y yo podía jugar en la primera y no podía jugar porque estaba suspendido, tenía que esperar. Tuviste que cumplir con la primera, los partidos. No, con la división inferior, y la división inferior no jugaban por lluvia, se suspendían por una cosa, por otra, y tenía que cumplir con la división mía que me habían echado. Antes de jugar, ya no podía jugar en primera justamente por eso, porque no... Sí, estaba suspendido en la división inferior. Y me acuerdo la conversación con el Bocha en la puerta del Hermitage, allá en Positos. La noche previa al bueno con Colo Colo, después de haber sufrido tanto con el 0-0 allá en Santiago, y el Bocha me preguntaba y hablábamos, y yo tenía el lujo de que el Bocha Maggio me preguntara por Montero Castillo y por Bochini. Y claro, Montero Castillo, si jugaba, tenía que reemplazar a Galván, pero yo le dije, Bocha, póngalo de entrada, Ricardo, póngalo, que no lo va a defraudar, no lo va a defraudar. Y así fue, ¿no? Porque te puso tarde, pero al fin te puso y se ganó. Sí, lo que pasa es que ese partido había ido como 25.000, 30.000 personas Independiente. Fue impresionante la gente que fue. Estaba llena toda una... Dos tribunas enteras llenó Independiente. Sí, sí, fue impresionante la gente que llegó allá, pero todos los uruguayos estaban en contra de nosotros por el arriero que lo habían llevado. Llevó al arriero con la oveja. Para dar la vuelta a la cancha, y todos los uruguayos, como habían salvado el avión hacía poco, todos estaban en contra, estaban a favor de Colo Colo, pero faltando en el segundo tiempo entramos Chelo y yo, y la primera pelota me acuerdo que agarré ahí, entré por la izquierda, que metí 1-2 y patí, pasó la pelota rozando el palo, que erré el gol, y bueno, ahí los tipos se empezaron a preocupar los de Colo Colo, y después jugamos el alargue. Y en el alargue le hicimos gol, porque ellos con el empate eran campeones ellos. Sí, sí señor. Sí, y en el alargue le hicimos el gol, que Chelo hizo el gol, que fue una jugada que tapó una pelota Neff, que el arquero de Colo Colo tenía un equipazo. Y Neff, Caselli, Vélez. Valdés. Era terrible. Ahumada. Che, Bocha, vas a cumplir los 60, ¿no? Te sentías un pibe el otro día con todos esos viejos que entraron a la cancha, ¿no? Con Santoro, Pavón y todos esos jovatos. Son más grandes. Bertón y yo te lo digo. Eran dos pibes ustedes ahí. Sí, por eso. Y en el 70 sí eran dos pibes. Y jugaban en la selección juvenil. Claro, pero los muchachos andan por arriba de los 70 ya. Sí, claro. Ellos ya habían jugado la Copa, habían jugado, y bueno, esa fue la primera que ganamos ahí con el Juventus. Bueno, Bocha, te agradecemos mucho, como siempre, sos muy amable. ¿Qué pasó? Pará, ¿qué querés? Quiero la opinión de Bocha de la Asamblea, ¿qué le pareció esta semana? Que No. Bocha, ¿qué te parece lo que está pasando en Independiente? Nada, algo que nadie pensó nunca, que está pasando eso, un club como Independiente, lo que era Independiente, y bueno, a lo que llegó, pero lo que hay que mirar es para adelante y esperar que Independiente primero, que la gente tiene que apoyar ahora esta segunda rueda, y llenar la cancha y ir para que Independiente suba a primera nuevamente, y después ahí en primera ya empezar a armar un equipo para pelear en los campeonatos
y empezar a bajar esta deuda que es monstruosa y que, bueno, se llevó en años y años, no fue de un día para otro, ¿no? Bocha, te va a saludar una persona, a ver si lo sacás. No quiero dar el nombre y apellido todavía, pero está en larga distancia. No digo nombre y apellido. Buenas noches, ¿estás ahí? Bueno, buenas noches. Un gusto, un saludo para ustedes. Y bueno, para el querido Bocha, un abrazo muy grande. Seguramente me va a sacar si le digo Jacobo. Seguramente, si le recuerdo lo del mago en Chile, capaz que lo saca por ese lado. ¿Qué hace, Barbe? Sí, ¿cómo anda, Rochita? El mago del Chile no lo olvidamos nunca más. El mago no, y por eso lo puse, porque sabía que me ibas a sacar por ese lado. No en Chile, sino en todo lado, en Brasil, en Uruguay, en todo lado. Pero lo de Chile fue fantástico. Hicieron algunos goles ustedes dos en Sociedad, ¿no? Sí, lógico, teniéndolo al Bocha ahí, como no va a ser un gol un delantero, sería imposible, ¿no? Acá Rizzo se acuerda siempre de un gol en particular, cada vez que puede lo cuenta, ¿no? ¿Cómo es, Jorge? Sobre el arco del escudo, el Bocha, casi sin mirar, la toca totalmente a la izquierda, la pelota corre hasta el fondo, tira al centro también sin mirar, se ve que había mirado antes, entró Buffarini y faltando nada, ya se terminaba el partido. Independiente le gana al Olimpia de Paraguay en un partido que pensamos todos que íbamos a golear y casi lo perdemos. No, me acuerdo que ese partido 2-2 y si nosotros empatábamos quedábamos afuera de la Copa, faltaban 3 minutos y ya quedábamos afuera porque pasaba Olimpia. Y bueno, fue esa jugada que Barberón corrió de número 4 y al medio de la cancha me lo dejó a mí y siguió corriendo, yo también tuve que correr rápido y después darle el pase y él podía haber pateado el arco, pero vio que el arquero tapaba, la tiró para atrás y Buffarini y Almeida, que atajó un partidazo Almeida, que es el técnico de Olimpia, este arquero que le pegaba en todos lados, sacó 10.000 pelotas y bueno, pudimos ganar y pasar a otra ronda, pero fue un partido increíble, la gente estaba ahí que ya quedábamos afuera, ¿no? Por otra, ¿cuándo te vas y cuándo volvés a Independiente? Me voy en el año fines del 81 y regreso a principios del 84. Y te volvés a, después te vas a Boca con Pastoriza. Pero ya después. Pero eso fue 89-90. Ah, no. Lo que te voy a contar una cosita de esa jugada del partido contra Olimpia, que el Bocha se debe acordar que fue el pase, lo que hizo Bochini fue, ¿cómo es que se dice? Fue, bueno, le pusieron un nombre. Fue una pausa en movimiento, a ver si se acuerda Bocha quién se lo puso. Porque la pausa, a veces, vos hacés la pausa, a veces te parás, te quedás con la pelota parado y esperás que pase un jugador para dar el pase. Pero esto no podía quedarme parado, yo tenía que seguir corriendo y esperar que Barberón llegara entre el medio del 2 y el 4, y cuando se acercó a ellos, ahí le tiré la pelota yo para que la pelota pasara y él se encontrara con la pelota atrás de los jugadores. Pasó entre medio del 2 y el 4, no sé, se tiraron los dos y pasó ahí un milímetro, la podían haber rechazado cualquiera de los dos, no sé cómo pasó. Ahora yo me quiero permitir, porque para mí fue el mejor gol del Bocha, ese partido fue tremendo, Barberón jugó 14 puntos, en el arco también del escudo, en el arco de la visera, un partido tremendo, tremendo con Estudiantes, la pelota arranca en el medio de la cancha, la juega con Bochini la juega con Buffarini, el Bocha se la tira al larga a Barberón va al fondo, y el Bocha de espaldas al arco, la tira de emboquillada, y se da vuelta y con las manos en alto le ofrece el gol a la tribuna, la pelota todavía no había entrado, Independiente 4, Estudiantes 1. Ese partido fue increíble. ¿Fue el arco de las vías? ¿No fue el arco de las vías, Eduardo, el gol? No, fue la visera. No. La visera. No, el otro arco. Sí. No, lo había cerrado contra Alemania un poquito antes, Bocha. Sí, ese día hizo dos goles, uno Urrutia y uno Barberón también, que hicimos lindos goles, todo fueron. Sí, pero el gol del Bocha fue algo fantástico. Y es que yo te acabo de decir recién. Cuando lo vuelven a repetir, uno se da cuenta que ya él ya sabe que va a ser gol, más allá que antes creo que levante las manos, ya sabía. Él levanta las manos antes que la pelota entre. Porque me habían caprichado, se lo había querido hacer a Schumacher en Alemania. Creo que... ¿Qué pasó? 81 o 82 fue. ¿Qué cosa? El gol ese. No, 84. La copa esa que ganamos, libertad. 84. Claro, ya había vuelto Barberón, es verdad. No me acuerdo si era el arquero, el Bertero o del Ménico, uno de los dos era el arquero de Estudiantes. Era Bertero esa noche, ¿no? Sí, Bertero.
Sí, che, pero escúchame, hizo otro golazo más Barberón esa noche. Esa noche vos hizo. Vos, Buffarini, sí, no digo que hizo otro más. Otro más. Él hacía de a dos el Bocha. Este, ese día estaban endemoniados Alejandro, Buffarini y el Bocha. El otro gol también fue un golazo porque la pisó y siguió de largo como un colectivo lleno el marcador. No sé si te acordás, Bocha. Sí, Herrera, Herrera, el petiso ese que el 3, el 3. El 3, sí, un caño ahí, Lisi Patín de Zurda contra un palo que entró la pelota contra el palo, bien abajo, que el arquero no llegó. Alejandro, ¿estás dirigiendo allá por el oeste? Sí, estoy acá en Necochea, estoy dirigiendo un equipo que hace 4 años que se incorporó, digamos, este, en la Liga de Necochea de Fútbol. El club se llama Villa de Azbele, que pertenece a la plaza acá de Necochea. Y bueno, realmente este, estamos trabajando ahí, he estado trabajando con el fútbol infantil, con el fútbol mayor. Este año ya me dediqué un poco más a los mayores, hemos hecho una buena campaña, así que bien, contento y... Y bueno, tratando de darle a los chicos un poco la experiencia de lo que uno tuvo en sus campeonatos, en sus pasos por el fútbol profesional, ¿no? ¿Qué edad tenés ahora, Alejandro? En estos momentos tengo 54, ah. Pero muy poco, 55. Exactamente, está. Vos sabés que Barberante era pintón cuando era pibe, cuando jugaba por la punta izquierda del arco de la visera, el sector Mina le gritaban de todo, Eduardo, no sé si vos te acordás. ¿Vos te acordás, no, Alejandro? Y capaz, a lo mejor había alguien. Yo sentí algún grito, pero no sé. Yo estaba muy compenetrado en el fútbol, en el partido. Sí, no, yo creo no que es difícil mucha bolilla lo que decía la platea femenina. Pero, decime, en algún momento... Habría que ver ahora que perdí el pelo, que estoy todo pelado, a ver si pasaría lo mismo. Sí, Alejandro, ¿en algún momento los muchachos del plantel te habían puesto otro sobrenombre? No, siempre por otra, independiente. Alguna vez me pareció escuchar que te habían puesto otro sobrenombre. Le preguntamos a Bocha recién, ¿cómo lo viste Independiente, Porota? Bueno, Independiente creo que... Lo que pasa es que vamos un poquito a salvar la distancia de que yo lo veo así por televisión, a veces puedo, a veces no puedo, y no estoy como está Bocha ahí viendo los partidos y él es el que puede opinar más, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Después de la llegada de este último técnico, creo que las cosas le empezaron a salir. Creo que fue muy importante un par de triunfos para que la gente se vuelva a meter con el equipo. Es muy importante que la hinchada esté apostándolo. Creo que ha hecho un buen trabajo este técnico y bueno, ojalá que salga adelante. Estuve escuchando lo que decía recién Bocha de todo lo que ha pasado con las directivas, todo, y bueno, creo que lo más importante de esto es que Independiente vuelva a recuperar su lugar como equipo, como institución, todo, ¿no? Que fue y es un grande, ¿no? Y bueno, a veces a los grandes cuando están mal manejados les pasa estas cosas, pero por suerte siempre aparece la gente que quiere al rojo, que lo lleva en el corazón y que seguramente lo va a sacar adelante. Bocha, ¿hay que reforzar el equipo? Y lo que pasa es que para reforzar los jugadores mejor de lo que están, porque para traer como que se pasa que jugadores que no son superiores, preferible seguir con estos jugadores, porque para traer un jugador hay que pisar muchísimo dinero, Independiente no está para pagar a un jugador importante, ¿no? Hay que acertar con algún jugador que no sea tan caro y que más o menos pueda rendir. Lo que pasa, Bocha, es que tener los 6 meses para que el jugador se adapte y ya te sirva para primera división también. Y claro, tienes un jugador para primera división y un jugador que pueda jugar en la categoría y que pueda jugar también, como decir... En primera. Independiente para incorporar jugadores tiene que traer 2 jugadores que sean titulares. Sí. A ver, Bocha, ¿qué puestos te gustarían? No, yo creo que Independiente para mí... hoy necesita un delantero para, digamos, por cualquier problema, Parra puede estar para algún problema. No para acompañar a Parra, sino para reemplazar a Parra. Claro. ¿Dónde encontramos un delantero como Barberón hoy? A ver, ¿dónde lo encontramos? Delantero que también en algún partido pueda jugar Parra y ese delantero junto, más Pizano, más Montenegro. Entonces ahí puede ser un cuarteto de ofensivo muy fuerte. También puede traer un 9 para jugar así, según como haga el equipo. A mí me gustaría un 9 que entre y salga, Bocha. Sí, o uno que juegue por también... Por los costados. Para mí,
es un jugador que tendría que jugar de arrancando de atrás con dos delanteros, metiéndole pelota a los delanteros y llegando él también a definir. Ahí tres cuartos suelto con Montenegro, entre los dos ahí armando el equipo, ¿no? Bueno, yo supongo que Cantero te va a llamar como y te va a preguntar, Bocha, ¿qué traerías o qué te gustaría? Sí, yo también creo, pero también necesita jugadores Felipe por buscar otro puesto, no sé bien el puesto que Felipe verá que todavía le falta. Para mí, eso por las dudas, siempre un delantero, los goles son los que te hacen ganar los partidos y después creo que necesita también un volante por la izquierda, que todavía no un volante con juego, con gol, con buen manejo, con buena así asistencia, digamos, un volante zurdo por izquierda. ¿Fredes no puede arreglar nada, Bocha, ahora que renovó por 6 meses? ¿Quién? Fredes. No por izquierda, ¿no? Pero digo, no puede arreglar bastante. Para mí es un 8 que está jugando Zapata y que también es un volante ofensivo total. Digamos que puede llegar a armar juego. Y también puede jugar por izquierda, de 10, así también puede jugar. Fredes, sí, para mí es un jugador que tendría que estar ahí en el plantel. Bocha, ¿ya están buscando jugadores o van a esperar que comience la pretemporada? No sé, eso lo estará hablando Cantero, pienso, con Felipe, a ver si él habrá dicho que jugadores más o menos necesitan. Y Fredes, para mí, no es un jugador que necesita cupo, ahí podría estar ahí en el equipo. Alejandro, un buen refuerzo. ¿Sí? ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, acá. ¿Estás radicado en Necochea con tu familia? Sí, estoy radicado en Necochea, sí. Porque estuviste mucho tiempo en Tres Arroyos, creo, ¿no? Sí, estuve también en Tres Arroyos y bueno, ya después vine, estuve en Perú también trabajando con fútbol y después vine acá en Necochea, justo se dio esto que me dieron unos directivos del Club Villa de Abeles, que le interesó que trabajara con ellos, así que ahí estuve, también estuve en Buenos Aires reunido con Cantero, viendo algunas posibilidades de trabajo, no sé, independiente. ¿Qué te ofreció? No, más que nada habíamos estado hablando por el tema de hacer algún trabajo en conjunto con el tema de acá de la zona del sudeste, ¿no? Para ir viendo chicos y todo, pero bueno, después quedamos que me iba a llamar para reunirme con Bochini y yo y también para hablar, pero bueno, vinieron todos estos problemas con la barra y eso, y es como que se cortó y tampoco quise insistir mucho en eso. Alejandro, cuando vos viniste de Lobería con Arrieta y con Rigolino, me falla la memoria. Arrieta vino de Tandil. Arrieta ya había estado ese año, el año anterior, o el mismo año, a principios de año, había ido Arrieta, Rigani y... Otro más, tres. Rigante, perdón. Roberto Rigante. Y Petrucci. Era 5. El número 5, Petrucci, sí. El número 5, exacto. Lo llevó Pastoriza. Alejandro trajo el conejo Tarabini, si no me falla la memoria. Y hubo varios que me habían venido a ver y seguramente el Pato había consultado con Tarabini, con el conejo, que él estaba en Tandil y le habrá ido a mejor a verme algún partido y le dijo que, bueno, que me llevara, ¿no? Que me habrá visto condición. Chico. Vos llegaste para el campeonato del 77. No, llegué después del Mundial, cuando se fue Daniel a España. ¿En el 78? Yo llegué en octubre del 78 y fue un campeonato nacional que fue donde debuté. Y ahí salimos campeones. Exacto, en enero del 79. También. Hizo los goles el señor que está ahí del otro lado de la línea. Ah, un monstruo. ¿Quién lo va a hacer si no en esas finales? Ahí es donde aparecen los genios. Ese día jugó bien también, ¿eh? Boy, y Carlito Frena rompió ese día, Bocha. Sí, fue uno de los mejores partidos que jugamos. La verdad que ganamos 2-0, podíamos ganar como 5-0, porque Fidel sacó la pelota, Ramón Gómez, llegamos como 20 veces al arco. Y eso tenía 5 jugadores campeones del mundo, Pasarela, JJ, no, Alonso, Luque, Ortiz, Filiol, todo campeones del mundo, le ganamos un equipazo. Chicos, nosotros tenemos que hacer una pausa, los invito a que se saluden entre ustedes. Aprovecho para decirles en nombre de todos nosotros, los de la mesa, y creo que los hinchas se solidarizan también, para que tengan un muy buen año y que tengan muchos, muchos años de vida. Bueno, gracias Eduardo, buenas felicidades, felicidades para todos y para Alejandro, que en algún momento lo vamos a ver ya por Necochea, un saludo. Alejandro. Bueno, yo también un saludo para todos ustedes, Alberto, ahí, un saludo para los oyentes, y bueno, para Gocha, nada más que mandarle un fuerte abrazo.
no vamos a andar hablando todo lo que es futbolísticamente, ¿no? Porque yo puedo hablar de eso, pero que hablen los hinchas, pero sí, yo como persona, un tipo sensacional, tipo que quiero muchísimo, que lo recuerdo con muchísimo cariño, vivimos muchas cosas juntos, muchas cosas lindas, así que, y eso ha sido lo más importante. Así que, Bocha, te mando un abrazo muy grande, felices fiestas, cariño a la familia, y bueno, y un saludo para todos los asistentes también. Adiós. Feliz Navidad, chicos, gracias por todo lo que han hecho por nosotros, para hacernos felices. Bueno, son las 23 en la República Argentina y un minuto ya nos identificamos. Mi oposición, mi oficialismo, periodismo, Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Avellaneda, el campeonato de Vendequeda, independiente. Ciro Automotores, concesionario Peugeot, más de 70 años de claridad y transparencia. Ciro Automotores, Belgrano, Cabildo 1411, en Urquiza, Triunvirato 3565, en Acasuso, Santa Fe 1101, en Colegiales, Álvarez Tomás 1266 y en Vicente López, Libertador 1875. Ahora, Telequino con Requino, sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. Telequino con Requino. Tiner TV, Tiner, diluyentes, removedores, solventes, alifáticos, aromáticos y oxigenados, alcoholes, glicoles y clorados. José Zaval 845 Garín, 03488458008, Tiner TV, @ciudad.com.ar. Anca, lavadero industrial, especialista en clínicas, hospitales y empresas gastronómicas. Lavadero Anca. Una sola borrachera en un chico menor de 20 años puede ser motivo de accidentes cerebrovasculares, hemorragias digestivas o intoxicaciones graves que lleven al coma alcohólico con verdadero riesgo de muerte. De las 9.000 muertes por colisiones vehiculares que se producen cada año en el país, el 50% están vinculadas a conductores alcoholizados y al no uso del cinturón de seguridad. Con 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre disminuyen los reflejos y con 1,5 gramos por litro de sangre hay embriaguez notoria y peligrosa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito Financiero. Independencia Periodística. Una nueva manera de escuchar la información más fresca del regreso. Limón y Limonada, de Stefano y Suchovicki, junto a un gran equipo de profesionales, tienen una jarra llena de noticias para vos. Limón y Limonada, lunes a viernes desde las 18 por Radio El Mundo, AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @MundoAM1070. En estas fiestas, invitemos a nuestra mesa a la paz y la alegría. Felices fiestas, les desea Radio El Mundo, AM1070. Independiente de América, con Eduardo González, en Radio El Mundo. Pasión por la información. Y a las 11:05 de la noche en Independiente de América llegó la hora del segmento Tango. En el momento que nos empiece a llamar, no pensé que ya uno llamó, está ahí Juan hablando previamente. Dame uno, Ale. Qué tristeza me da escuchar la situación mala financiera del club. Hoy, justo que hace 30 años,
de aquel gran campeonato del 83, y hoy que cumple año uno de nuestros grandes ídolos, el arquero Luis Islas. La verdad que me da una enorme tristeza escuchar, pero es la realidad, y la realidad es así. Bueno, espero que el club salga adelante, no se me ocurre ningún candidato para presidente realmente. Muy bueno el programa. Cumpleaños Luis Islas, si no cumple 49, cumple 50, yo creo que 64, Luis, no, pero... No, no me acuerdo. Le decía que usted se puede comunicar con nosotros al 4-121-8924. ¿Quién está? Buenas noches. Hola, Eduardo. Hola, Rizzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ezequiel, es mi nombre. Sí, el oyente de ustedes. Hace años que los escucho. A Eduardo principalmente, que lo sigo por todos lados. Bueno, decirle, agradecerles el momento que nos para recordar el momento de la gloria independiente con los muchachos, con Bochini, con la Porota Barberón, y bueno, que creo que ahí fue donde encontramos el mejor equipo independiente y el mejor momento, ¿no?, de Independiente. Y tengo una anécdota para contarles hermosa que me pasó. Mis dos mejores amigos de la infancia y de toda mi vida son de Racing, ¿no?, y hemos compartido un montón de cosas. Entonces ellos estaban pasando por un momento horrible. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bueno, era para contarles esto. Y logré llevarlos a la cancha a ver el partido con Olimpia. Y bueno, y tuve la dicha de ver a dos hinchas de Racing gritar el gol de Independiente en la tribuna de la visera. Sí, lo sé. Los he invitado a la cancha y han gritado el gol y me han dicho qué suerte que tienen ustedes. La verdad que tienen un equipo sensacional. Una anécdota les quería contar que para mí fue muy importante, ¿no? Es muy importante, Ezequiel. Te mandamos un abrazo grande, tenemos una nota en el aire ya lista. Listo. Que tengas la mejor Navidad y el mejor año 2014. Bueno, gracias. Les mando un beso a todos y muchas felicidades, ¿eh? Tenemos al capo de la calle Libertad, este es Taura, la calle Libertad es Taura. Y en las otras también. No, pero la calle Libertad es famoso, un tipo... Donay, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, bien, bien. Gracias. ¿No que usted está ahora ahí en la calle Libertad? En otros lados también. ¡Ah, amigo, por favor! ¿Cómo le van? Estamos en su rodeo y en rodeo ajeno, ¿no? Modestamente, si yo te digo, si tengo algún problema, te llamo por teléfono a Rizzo y ya se acabó. Pero eres de la leyenda de la calle Libertad. Vos, a Noray lo conoce toda la calle Libertad. Bueno, te voy a decir una cosa, yo tengo 58 años, pero tengo 40 años en esa calle. Y claro. No sé, quedé como si fuera uno de los más antiguos de ahí. Son casi el decano ya, Noray. Sí, realmente son muchos años, en un mercado donde tenés que trabajar en confianza y con mucho respeto con todos, si no, no entrás. No, nosotros cuando vamos a comprar o a vender cualquier cosita, vamos a verlo a Noray, que realmente nos quedamos tranquilos de que gente de confianza. Gracias, un abrazo. ¿Cómo andan? Noray, mirá, yo preocupado, no sé si vos escuchaste el principio del programa. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Sí, y ahora me dieron libertad, me operan el viernes que viene. Qué linda, pero yo te digo una cosa, yo no sé si me dijiste que estás preocupado, pero yo te voy a decir una cosa. Recién acabo de escuchar dos personas que han salido al aire, notas hermosas, con recuerdos divinos, viviendo todos los mejores momentos de Independiente. Y vos agarrás, pensás en eso de los 70, de los 80 de Independiente, y después volvés a los 2000 de Independiente, y decís, la puta madre, ¿qué nos pasó? ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Todos. todos. Pará. El 90% de los que pasaron por el club. El 90%. Hablamos de los dirigentes, hablamos de los que votaron, de los hinchas. ¿De quién hablamos, Noray? A ver, ¿quién es culpable? ¿Quién son todos? Las conducciones. Pero los dirigentes son los culpables. Yo digo una cosa, yo no escucho la autocrítica de nadie. Nadie dice que yo hice tal macana. Y todo el mundo, todos agarran, llega la fecha del vencimiento, se van a su casa. Nadie se hace la autocrítica, nadie dice... Mira, hicimos tal cosa mal, no volvamos a hacer. Pero de lo único que están preocupados, que llegue la fecha y nos presentamos en las elecciones. Pero escuchame una cosa, Noray, con todo este tema de la polarización, de la gran cantidad de agrupaciones políticas que hay,
como yo pienso que vos vas a estar en la pelea, vas a estar en la lucha, y me gustaría tener la opinión tuya con referencia. Ya sabés que te dije que el tiempo se acorta, que falta muy poco para las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar ante esta polarización y ante la falta de aparición de dirigentes que puedan manejar los destinos del club? Mirá, realmente las fechas están de las elecciones están muy cerquita, te digo, en la casi en la esquina. Lo que sí, yo soy uno de los abanderados de la unión, de la unidad de las agrupaciones y de las personas. Yo, más que las agrupaciones, las personas, ¿no? Pero de que las circunstancias te obligan que tenés que ir a una elección a través de una agrupación. Pero yo estoy viendo reuniones para allá, reuniones para allá, y están queriendo ensuciar el terreno de la unidad, que creo que es lo mejor que se puede llegar a pasar a Independiente en la actualidad que está viviendo desde los 95 para acá, Pero, ¿a quién te referís, Nodal, que está ensuciando esto que vos decís? Embarrando la cancha. Embarrando la cancha es que los que tienen las peticiones personales. Acá cuando vos vas a la unidad, vos pregonas unidad. En este caso yo con cada una de las personas que fui a hablar, con doctor Coria, con el señor Escurán, con el señor Palacio, con el señor Hugo Moyano, con todo lo que, con Javier Mata, yo nunca dije a nadie, le dije que yo quiero ser el presidente y ustedes síganme. No es así. Yo voy pregonando, señores, hagamos una lista de unidad, y el que mejor posibilidades tiene, el que más presentación tiene dentro del grupo nuestro, sea el presidente, y nosotros tenemos un montón de subcomisiones que nos podemos anotar en esa y decir, bueno, sigamos adelante con Independiente. Una vez por todo, olvidemos de que Independiente esté a las órdenes nuestras, de servir de Independiente y vamos a servir para Independiente. Ahora, Noray, vos estás con Expósito, aparentemente con cierta bendición de Julio Grondona, ¿sigue todo igual, cambió? ¿Cómo está la cosa? Mira, yo digo que la bendición de Julio Grondona, que yo me autotitulo porque Julio Grondona siempre dijo que acá hay que olvidarse de las agrupaciones, hay que unirse, los mejores de cada grupo tienen que llevar adelante las situaciones desde hace muchos años. Un día me dijo de una situación de un club que está en Capital Federal por la cantidad de agrupaciones que tiene. Me dice, ¿sabes por qué ese club anda así? Porque tiene tanta cantidad de agrupaciones. En Independiente, ¿sabes por qué es distinto? Porque hay tres o cuatro agrupaciones, y de esos dos eran los que encabezaban generalmente cada elección. Y hoy nosotros tenemos 11 agrupaciones. Todos los que componen en las agrupaciones, las comisiones, todos estuvieron un pasado en Independiente. Entonces, toda esa gente que se dedica a la política o al politiquismo, si no dejan de lado las peticiones personales, Independiente va a seguir estando de la situación que está. Contá con quién estás en este momento trabajando vos. Yo realmente me reuní con muchísima gente, muchas personalidades, el señor Sergio Palazzo, el señor Escurán, el señor Coria, el señor Javier Massa, el señor, realmente la lista es tan amplia que a ver si alguno me olvido, y yo me reuní con Néstor Grindetti, con Cristian Ritondo, con Avelino Tamargo, que son gente que realmente tendrían muchísimas posibilidades de estar y decir, bueno, podemos solucionar Lo tuvimos al aire el otro día a Grindetti. Lo escuché. Dijo que él no puede, pero que va a dar la mano que se le pida, va a colaborar desde donde pueda y en lo que pueda. Lo escuché, mirá, no se lavó la mano, ¿eh? No, para nada, encantó, para nada. A mí me encantó todos los conceptos, y él donde dijo, yo realmente no me siento identificado con ninguna agrupación, pero estoy a las órdenes y ya lo voy a presentar un proyecto de trabajo para la agrupación o a la gente que se me acerque. Pero son realmente
son socios y hinchas tan importantes por el nivel que de los cargos que ocupan, y aparte en las funciones que han cumplido a nivel nacional y a nivel provincial, o en los funciones que tuvieron a nivel gobierno, realmente fueron intachables en sus actitudes. Entonces, ¿por qué no tenerlos en cuenta? Y aparte, son gente que no tienen límite realmente, no te ponen condiciones, no vienen a condicionarte. El caso del doctor Coria, el ministro de Salud de provincia, realmente fue sensacional la reunión que tuvimos con él. Entonces, pero hay muchos más como ellos. Yo estoy trabajando en un grupo que realmente somos 30, 35 personas. Si yo no veo claridad en las agrupaciones, la unión, realmente me voy a abrir. Me voy a ir con otra agrupación y me voy a presentar en las elecciones. Esto es muy claro. No hay. Lo voy a dejar más en la mano de los políticos, que hagan lo que quieran. Políticos en el sentido de los políticos para independientes. Escuchaste lo que dijo Noray, ¿no? Me voy a ir con otra agrupación, dijo. O sea que lo que vos estabas armando o alguna información así que me había llegado con el contador Espósito, ¿se rompió eso, Noray? Pero si ahí hay politiquismo raro, me voy. Esto es claro. Está avisando, Noray, no se fue todavía. Yo no condiciono a nadie. Pero a mí sí me ponen condiciones. Si viene mañana un Jorge Pérez o Pedro García, me dice, yo soy el presidente y ustedes se tiran detrás mío, y yo veo a ver las condiciones que me propone. ¿Cuál es la condición? ¿Me trae solución de qué? ¿Cuáles son los? Pero no, el proyecto de el que mejor letra tiene o el que mejor habla. Yo no sabré hablar castellano, pero yo domino varios idiomas y sé cuánto es 2x2. ¿Sabe qué pasa, Rubén? Me parece a mí, ¿no?, que maduró el hincha independiente, el socio independiente. Esta vez no van a ser personas, va a querer ver cómo se hace, me parece. Ojalá Dios quiera que sea así. Vos fíjate, escuchame, independiente, tenemos muchísimos problemas económicos. Hay gente que realmente, los idóneos en materia de números, cuando te cuentan todo ese balance que se presentó el otro día, te da pánico y miedo. Decís, no, querido, yo quiero mucho a mi familia, me quedo en mi casa. A varios le pasa eso, a muchos que yo he tenido reuniones. Pero ¿qué pasa? Si yo me quedo en mi casa, el otro se queda en su casa, ¿quién lo va a sacar de los problemáticos que se está viviendo? No, llegó un director técnico, no se aplicó cómo se juega en Nacional B, acomodó un plantel, un equipo dentro de la cancha para jugar con los rivales de Nacional B, ya estamos contentos. Pero no nos olvidemos, a nivel futbolístico, no nos olvidemos los otros problemas que son mucho más importantes todavía. Entonces, de esos problemas no nos hagan los politiquismos, los politiquistas. Nos hagan la gente que realmente, en vez de hablar bla, 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 se demuestren con hechos reales. Decir, señor, te pones en este sillón, ¿con cuánto me solucionas el problema? Yo no digo que el que no tiene plata no puede ser dirigente. El que no tiene, colaborará de otro, del sector que le corresponda. Pero traigamos la solución real. Aratán. ¿Qué es lo que pasó? Perdóname. Sí, sí. Y vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasó en San Lorenzo? Eso es muy pronto de lo que está pasando en el fútbol argentino. ¿Qué va a pasar en River Plate? Fíjense los nombres como están de la conducción. Entonces, acá tenés que acudir al grilo, hermano. Bueno, pero vos no ¿cómo tenés... pasó en Independiente en los 75-76? Ahora ahí no tenés un Tinelli. Eso le iba a preguntar. No tenemos un Tinelli nosotros. Ni yo te puedo asegurar que si vos no tenés peticiones personales, no querés ponerte Norainakis presidente o Jorge Rizzo presidente, nosotros tenemos Independiente, hay hinchas de Independiente que son como Tinelli también, Sí, seguramente debe haberlo. Yo te puedo asegurar que hay. Estos cuervos tienen tanta suerte que invocaron hasta el Papa, ¿no? Pero, nosotros la suerte lo tenemos, y nosotros tenemos gente
de que son de Independiente y tienen, ¿eh? ¿Puede decir que pueda aparecer algún Tinelli en Independiente? Pero no tengan ninguna duda. Pero la gente quiere ver el equipo, quiénes son, cómo se hace. Aparte que la pone tiene que devolvérsela después Independiente. También que escúchame, claro, si yo lo voy, le prometo a la persona, esta va a ser la conducción, este va a ser el sistema de trabajo, y lo avalas con lo tuyo personal, los 27 que están ahí, tenemos que salir a avalar como garantía. No es que yo llego a Independiente, hago todas las macanas y las cagadas por haber habido, traigo jugadores a mi PHL, contrato técnicos a mi PHL, y después me voy y dejo un tendal, que se arregle que viene. El que viene sabe lo que hace, lo primero que hace va a la AFA. Y vas a la AFA y dice, no, escúchame, está tomado todo el crédito de Independiente ya. Noray. Sí. En lo inmediato, ¿no? Ya vienen o no, ya pasan las fiestas, pero yo creo que ya antes de Reyes me parece que tiene que empezar a moverse para por lo menos tener una plataforma política y ver cuáles son las agrupaciones que se podrán unir para seguir con esto. ¿Qué es lo que piensa hacer Noray Nakis de cara al futuro inmediato, ¿eh? No estemos hablando a largo plazo porque el Titanic se hunde, ¿eh? Sí, mirá, Eduardo, yo tengo una reunión mañana al mediodía, voy a almorzar con un grupo de empresarios también, que son gente de Independiente, ojalá Dios quiera que tenga la contestación de las reuniones de la manera que estoy llevando con distintas personas, del mismo modo, y a ver si se prenden en esta situación tan difícil que se está viviendo Independiente, y yo te digo que yo estoy trabajando para un equipo de unión y de la unidad. Noray, vos estabas... El que se quiere sumar, pero ¿sabés qué pasa? Hay muchos vuelteros, Eduardo, hay mucha gente que están dando mucha vuelta. Noray, Independiente no necesita, perdóname. Dale. Independiente no tiene tiempo para decir, claro. Ay, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Voy? ¿Pongo? ¿No pongo? Si pongo, ¿qué pasa? Si los hago, ¿qué pasa? ¿Me entendés? Acá no podemos andar más con vuelta. Y los ni, que se queden en su casa, los ni. Pero que declaren, señor, yo soy el ni, que me quiero quedar en mi casa. Que no se queden como, que no se hagan los víctimas. El otro día, ¿Vos ibas a participar en una reunión que se iba a hacer ayer y después se suspendió, que se habló toda la semana? No, realmente yo no fui invitado a ninguna reunión, los políticos no me están invitando a ninguna reunión. Estoy trabajando con la gente que a mí me parece que realmente tienen que estar Independientes, estoy trabajando con ellos, y me enteré por los medios que iba a haber una reunión en el Puerto Madero, como que se hizo de público conocimiento, los señores se hicieron los ofendidos y suspendieron la reunión. Yo no me ofendo con nadie si es por Independiente, ayer no hay que ofenderse con nadie. Si es por Independiente, no es para lo personal de cada uno. Entonces, si la reunión, se trataba de una reunión tan importante, porque se suspendió. No lo sabemos, porque si tenía alguna data quería que la cuente, justamente. No, yo la data que tengo es que como que salieron a decir que va a haber una reunión en el Puerto Madero, fulano, mengano y sultano, ¿cómo que se hizo público el conocimiento? Los medios largaron de la reunión, y esta gente no hicieron la reunión, los vendieron la reunión. Como si fuera que a esa reunión o a ese almuerzo iban a ir a comer los periodistas o los hinchas. Pero vos sabés que... Iban a estar esos 4 o 5 personas. Vos sabés que la fuga siempre viene de alguno de los que sabía que se hacía, si no, los periodistas no se pueden enterar. Por eso, yo me enteré de un medio, a través de una nota que me estaban haciendo el sábado, me preguntaron si iba a ir. Te pregunté de qué reunión se trata, tal. Ah, la verdad que no estoy invitado. Y después me entero que lo suspendieron porque los medios de le dieron a público conocimiento. Noray, mañana viene el cantero, te dice Noray, necesito o me gustaría traer dos refuerzos para el campeonato. ¿A quién le dirías que traiga? Mirá,
Yo te voy a decir una cosa. Tipo que se iban para la A también, ¿no? Cuando ascendamos. Yo te voy a decir una cosa. El otro día me llamó el presidente de Estudiantes de La Plata, me preguntó por un jugador de armenio. Está mal que yo hable, quién sabe, de mis jugadores, ¿no? Pero tampoco le daría a Independiente en este momento, porque los políticos son tan mugrientes, que son tan sucios de mente, que prefiero que vaya a otro lado. Un jugador que jugó 35 partidos, hizo 24 goles. 35 partidos a nivel profesional, sin patear penales, hizo 24 goles. ¿Cómo se llama? Leo Ramos. ¿Cómo? Y ahora la gente de Estudiantes me está pidiendo para llevarlo de pretemporada, hacer un convenio con nosotros. Entonces, ¿de dónde compran los jugadores? ¿Cómo hacen para ver jugadores? ¿Cómo hacen? El mejor 4 de la de la categoría de la B, yo te puedo asegurar que es mucho mejor que un jugador de primera, Mira que yo veo muchos partidos. A mí me llama el presidente de la Federación Fútbol de Armenia, a nivel de selección, me preguntó qué directores técnicos lo podía recomendar. ¿Sabe a quién le recomendé? Mientras no recomendé esa de Felipe, está todo bien, si no te voy a buscar yo. Bueno, Gustavo Alfaro, Gustavo Quintero y Gregorio Pérez. Mira qué boludo que soy para elegir, para lo que es Armenia. No sé si para que... Sí, clarito, Noray, clarito. Es un fútbol menor, está bien, lógico. Ahí tienen que aprender. No, es un fútbol menor. Y Jorge, para que vaya sabiendo, cuando nosotros nos hicimos cargo de la situación del fútbol de Armenia, que estamos ayudando un grupo de muchachos que vivimos fuera de Armenia, estaba en el puesto 158 de la FIFA. ¿Y ahora? 41. Mira qué bien. Me 41. Me alegra mucho porque soy muy... Por 2 puntos nos quedamos fuera del Mundial de Brasil. ¿En cuánto, Noray, pasó esto? ¿Cuánto tiempo tardaron en acomodarse? No, del 99 para acá. Es una maravilla, te felicito. A vos y a los que están trabajando. Pero te lo juro por Dios. Es muy rápido, Noray. Es muy bien. Bueno, se le dio el cambio que se tiene que dar, se dio el trabajo que se tiene que dar. Cuando yo lo agarré, lo llevé de acá, de Argentina, a Oscar López. ¿Se acuerdan de López Caballero? Caballero, sí. Sí, cuando lo llevé a Oscar López, con su preparador físico, con su ayudante, con Bicho Flota, la gente me decía, pero vos estás loco. Sí, yo estoy loco. Dejá que algo va a quedar. Entonces lo llevamos, dejamos algo. Llevamos como 10 jugadores de Argentina, dejamos algo. La Argentina está muy respetado porque ha dejado una cultura futbolística ahí. Noray, sí. Oscar López tuvo un pasaje futbolístico por Independiente. Sí, era buen jugador, Buen jugador y buen técnico también, ¿no? En español, él y Caballero, en español le cambiaron la mentalidad, casi lo sacan campeón, una maravilla. Pero una mañana de que vamos a tomar café con él, me dice, Noray, no sabés lo que hice ayer, estaba sin trabajo. Le digo, ¿qué pasó? Me fui a la plaza con el silbato y con una pelota, y empezó a tirar la pelota y tocar el silbato, como si estaba extrañando para dirigir. Tenía y la paranoia. Sí, te digo, Oscar, ¿no querés venir conmigo a Armenia? Armenia necesita a alguien como vos. Entonces, el hombre se prendió, fue a hablar con su mujer, 2 días después ya estábamos en Armenia. Bueno, contanos un poquito, que ya tenemos que ir a una pausa, el futuro inmediato, otra vez, no te entendí bien, ¿te empezás a reunir mañana con...? Mañana tengo una reunión con unos empresarios muy importantes, que son de Independiente. ¿Hay alguno, hay alguno conocido ahí? Sí, bueno, nunca se dedicaron a la política. ¿Pero estás hablando de la política nacional o a la política de Independiente? No, nunca se dedicaron a la política de Independiente. Noray, ¿de qué rubro son los muchachos? No me digas quiénes son. Son empresarios muy importantes. ¿Pero de qué rubro? ¿Qué hacen? Dale. Dale, así podemos huevear después pensando quiénes son. Un agente de calzado. Bárbaro, listo. Realmente... estoy muy esperanzado de que acepten las propuestas por la situación que está viviendo Independiente, y bueno, vamos a seguir trabajando. Yo te puedo asegurar, Eduardo o Rizzo, que los muchachos que están, nosotros
lo que es para la Unión nos vamos a sumar. Si no está la Unión, si no está la Unión, vamos a presentar nuestra lista de la Unión con Escurain, con Coria, con Javier. Ah, ¿seguís teniendo relación así mancuencia telefónica con Juan Carlos Lascurián y con el doctor Coria? Pero por supuesto, ¿qué pasa? Son gente muy ocupada, yo tampoco les quiero robar tiempo y sabemos que el proyecto sigue y cada uno de nosotros en nuestro sector estamos sumándonos para el trabajo. Ahora, Noray, ¿Moyano quiere ayudar o está en el NI todavía? Mirá, Hugo Moyano, por lo que hemos charlado en la oficina de él mano a mano, le está a disposición de Independiente. No quiere decir eso que va a estar full time. No quiere decir que va a ser el presidente de Independiente. Hugo no quiere ser presidente Independiente. No, por eso mismo. No quiere decir que quiere, va puede, a ser presidente. Pero yo te puedo asegurar que va a estar a disposición de Independiente. Noray, los Grondona, ¿cómo están jugando en este momento? Fuera de broma y no toque el violín. Mirá, no tiré la pelota afuera. Yo no tiro, no, sabe usted, los que me conocen saben que yo no tengo pelo en la lengua. Ojalá, lo mejor que podía haber pasado a Independiente, Julio Ricardo, que acepte ser, pero bueno, los compromisos que él tiene, tanto a nivel personal y a nivel institucional con el club que han fundado su familia, lo impide, pero no se lava las manos. Él dice, voy a estar con mis amigos ayudando en el fútbol. Noray, el único tipo del mundo que sí se puede sentar con los árabes y decirle, miren, yo soy hincha de un equipo que era muy importante en la Argentina, ustedes no podrían poner unos mangos, es Julio Grondona, Vos sabés que es así. No hay otro que pueda hacer esto. No tengo ninguna duda, Jorge. Yo le dije una vez. El primero de Independiente es Julio Grondona. Pero yo le dije una vez en Inglaterra, Julio, si nosotros nos quedamos una hora más acá y te recuperas la Malvina, le dije. Así que, no, tiene mucha capacidad, mucho conocimiento a nivel de mundo internacional. Y si se le hacen las cosas como se debe ser, Grondona no se va a lavar las manos y no se va a esconder para lo que necesite Independiente. Yo me acuerdo del Mundial de Qatar, me acuerdo de un montón de cosas que Grondona es el tipo que puede ir y golpear la puerta por Independiente. Bueno, así que yo no tengo, no tengas duda que de esa familia va a ser positivo lo que es. Digamos, en la situación que estamos, Independiente está para dar, no está para sacar algo. Está para recibir, está para recibir. A ver, yo tengo el eslogan que siempre lo dije, el que llegue Independiente tiene que estar, los que lleguen para servir a Independiente y no para servirse de Independiente. Esa es la palabra, esa es la palabra justa. Noray, feliz Navidad para vos, para tu familia, para toda la cole de los armenios en Argentina, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, gracias por su llamado, felicidades, feliz Navidad. Próspero año nuevo para todos nosotros, y el paz en el mundo que creo que le hace falta en cualquier parte del sector del mundo, y la salud que es muy importante, que no le falte en una casa. Un abrazo grande. Gracias, Noray, un abrazo y que lo mejor para vos. Chao, arriba Independiente. Chao, querido. Vamos a hacer la última tanda, Eduardo. Se estima que una de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida. Cada año mueren 2.000 mujeres por cáncer mamario en la provincia de Buenos Aires. El 20% tiene menos de 35 años. Detectado a tiempo, tiene un 95% de posibilidades de curación. La mamografía disminuye la mortalidad. Hay que hacerse la mamografía una vez al año a partir de los 35 si tiene familiares directos que lo hayan padecido. La primera vez a los 35 si no tiene antecedentes familiares de cáncer mamario. Después de los 40, una vez por año. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Telequino con Requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. Telequino con Requino.
Tiner TV, tiners, diluyentes, removedores, solventes, alifáticos, aromáticos y oxigenados, alcoholes, glicoles y clorados. José Zavala 845 Garín 03488-458008. Tiner TV, @ciudad.com.ar. ANCA, lavadero industrial. Especialista en clínicas, hospitales y empresas gastronómicas. Lavadero ANCA. Ciro Automotores, concesionario Peugeot, más de 70 años de claridad y transparencia. Ciro Automotores, en Belgrano, Cabildo 1411, en Urquiza, Triunvirato 3565, en Acasuso, Santa Fe 1101, en Colegiales, Álvarez Tomás 1266 y en Vicente López, Libertador 1875. Espacio Publicitario. La noche de Radio El Mundo. Cuando cae el día, las noticias y el análisis salen a la luz. Mira quién habla, con Carlos Mira, lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo. AM 1070, una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @MundoAM1070. Independiente de América, con Eduardo González, en Radio El Mundo. Pasión por la información. Les recuerdo que si quieren llamar al programa 4121-8924 para hablar con nosotros, y si no, al contestador al 4999-1070. Dale, quedan 10 minutos dos, nada más. Siempre uno sacamos, dale, uno más. Te mando un saludo para vos, Edu, para toda la radio, para todo el equipo de ahí. Soy Diego de Morón. Y bueno, aguante el rojo y que no decaiga. Un saludo para mi viejo que está por acá. Vamos a subir a primera. Diego de Morón, y aguante el rojo. Le decía que el 4121-8924 nos llaman los oyentes. ¿Quién está? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿qué tal? Te pido que seas breve, así metemos dos, tres más, dale. Sí, dale. Bueno, buenas noches para Eduardo, para Gastón, para todos. Para saludarlo, felices fiestas. Ojalá que lo único que podemos decir, que arranquen bien la pretemporada del equipo y que ascendamos, nada más. Es lo único que podemos esperar. La verdad que lo del lunes es un bochorno, otro bochorno más de esta dirigencia. Pero bueno, lamentablemente hay que mirar para adelante. Y una cosa, Gastón, ¿estás ahí? Sí. La verdad que me defraudó Vilacha el otro día. Y bueno, ¿qué va a hacer? No quiero hablar. No vamos a hablar nosotros en este programa. No quiero hablar, ¿sí? No, por eso, pero la verdad que me defraudó, porque la verdad que estuvo mal. Bueno. Chao, chicos, gracias. Igual yo te digo, escuchá bien la nota, yo creo que más allá de que si es como estuvo, el Cantero le copó la nota. Sí, le copó, aparte de eso, o sea, Ariel... Se dejó copar la nota, o sea, él le da con un caño a la dirigencia y estoy en muchas cosas de acuerdo con él, y aparte hay cosas coherentes las que dice. Pero primero me defraudó porque habían hecho un pedido para hacer una conferencia de prensa para todos. Aunque él dice que hizo una conferencia en Domínico, no sé dónde. Y después, aparte, no le dijo nada de las cosas que él dice de la dirigencia. Dale, te mando un abrazo, feliz Navidad. Dale, gracias, chao. Chao, querido. Insisto, 4121-8924, dame uno, Ale. Sí, para González. Soy Jorge de Villa Adelina. Soy una persona mayor, pero que tengo las facultades mentales muy bien. González, yo a veces no sé qué pensar de vos. Querés cualquiera que venga. Y entre esos cualquiera nombrás a Moyano. Eduardo. ¿Se cortó o qué pasó? No, que te dice que... quiero entender que te dice cómo podés querer que venga Moyano. Es lo que me parece a mí que quiere decir el oyente. Pero yo no nombré absolutamente a nadie, no sé. Sí. No, al principio cuando dijiste sindicalista, empresario... Yo dije... A ver, yo no candidaté a nadie. Me parece que la gente sigue... Este señor aclaró que tiene la facultad de mentalo bien. Es un hombre bien mayor. Le creo.
pero que no escucha bien, porque sigue el problema de lo que quieren escuchar. Yo no candidaté a nadie, dije políticos, empresarios, gremialistas, el que sea. Pero ahora voy más al fondo. Creo que Hugo Moyano es uno de los que pueden salvar a Independiente. A mí no me gusta, pero bueno. 4-1-2-1-8-9-2-4. Sí, hola. Hola. Sí. Hola. ¿Quién sos? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Soy Carlos de Castelar. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, viejo, bien. Cortito y rápido, que te metemos 2-3 más, dale. Sí, como no, mira, yo te quería decir que San Lorenzo, por ejemplo, cambió de presidente, comisión directiva, y salió adelante cuando andaba patinando. Racing se sacó de encima a los dos muñecos, al presidente Avise, y nosotros, por culpa nuestra, por culpa de los socios, no podemos cambiar esto. Es todo lo que te quería decir. Muchas gracias, muy lindo programa. Te mando un abrazo, feliz Navidad. Dame dos, sale. Buenas noches al señor Eduardo González y al señor Rizzo. Le habla Juan del partido de Tigre. Yo veo hace y escucho hace muchos programas. Usted tiene un ensañamiento con Independiente y especialmente con Cantero. ¿Qué puede hacer un hombre que tiene las manos atadas? ¿Qué puede hacer? Ustedes saquen los ingresos que tienen los Independientes y los egresos que tiene Independiente y díganme qué milagro se puede hacer, señores. Por favor, yo amo Independiente. Tengo 63 años, pero no denostarlo de esta forma como lo están haciendo ustedes, y en especial el señor Rizzo. Nadie lo denosta al señor Cantero, simplemente se marca cuáles son los errores. Yo le digo una cosa, cuando usted se postula para ser presidir una institución, le hace Independiente, River, Automóvil Club o la Liga de Madre Soltera, nadie le pone un revólver en la cabeza para que usted lo haga. Después, los socios tenemos todo el derecho del mundo de decir si usted lo hace bien o si lo hace mal, y tenemos todo el mundo de exigirle que lo haga de manera transparente. Yo creo que la gestión de Cantero empezó siendo transparente hasta que un día nos encontramos con lo del jugador ruso. Después nos encontramos con el jugador Genever y después nos encontramos con muchas cosas que pasaron, que Eduardo las venía diciendo, los cheques voladores y un montón de cosas más. Bueno, si a usted le molesta lo que decimos, yo lo lamento. Y de última, si tiene la mano atada, tiene dos caminos, o renuncia o se corta las manos. ¿Quién está en línea? Hola, ¿qué tal? Claudio Escobar. ¿Cómo te va, Claudio? Dale. Un abrazo a todos, desearle muy feliz Navidad. Y una cosita, la gente que se enoja cuando escucha alguna crítica o qué. Digo, el propio Canteros es el que más fue en contra de su propia gestión. Con no haber seguido el descenso nada más, con haber cumplido con el 10% de lo que prometió en campaña electoral, hoy la gente no lo estaría criticando. Esa es la pura realidad. Claudio, ¿a quién hay que traer? ¿A quién te gustaría traer, hay que reforzar? Mira, a mí me gustaría traer dos jugadores que sean distintos, ¿no? Pues yo tengo miedo que se nos enferme Rolfi o se nos enferme Parra. Yo traería al Picante Pereira y al Pocho Insúa para mí. Atrás nos arreglamos, arquero tenemos. Y hay que definir los partidos en el arco contrario. Te mando un abrazo. Espera. Dale. Claudio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Te agradezco los mensajes que me dejaste, sos muy amable. Te deseo lo mejor a vos y a tu familia. Y espero poder seguir manteniendo esta amistad a través del tiempo y la distancia. Por supuesto, Eduardo, yo siempre recuerdo que nos conocimos en el año 78 en la cancha, no, 79 en la cancha de Ferro. Te agradezco mucho los mensajes que me dejaste, los escuché hoy y coincido con vos, pero es un sueño pensar en Insúa. Sí, sí, eso yo. Pero no, sí, que me gustaría, ¿no? Pero sí me gustaría que pensemos un poquito en el Picante Pereira. Sí, sí, es un jugador que podría ayudar mucho a Parra, aparte es un jugador que se le arregla solo también. Define, hace goles por cuenta propia, hace goles, o sea, un juego interesante. ¿No? Claudio, te tenemos que dejar porque hay gente esperando. Gracias para todo el mundo. Mi vecino de la platea de Independiente. Ya nos vemos seguido. Feliz Navidad, querido. Feliz Navidad. Un abrazo a la familia. Gastón, dale con Facebook. Javier Pérez dice, ¿Noray puede armar una coalición con Moyano? ¿Qué posibilidad hay? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esta gente sigue devastando el club. Es momento de dejar los egos de lado y aunar esfuerzos y pesos pesados para sacar esta lacra del club, porque si lo dejamos no van a terminar hundiendo en la D y con convocatorias de acreedores. Dame uno, Ale. Buenas noches, nuevamente Wilton. Eduardo y equipo, no me parece una tremenda boludez hacer este partido, entre comillas, y subrayado en rojo, amistoso con Racing ahora en el verano. Va a terminar todo mal, va a haber agresión entre los hinchas, las barras y todo eso, sin necesidad. Total, si Independiente asciende en mayo, después ya va a tener que jugar el clásico nuevamente. ¿Para qué? Una más de Cantero y su gente. Saludos.
Tenemos a alguien enganchado. ¿Quién está? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? ¿González? No, 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 un poco más delgado, Rizzo. González está al lado mío. Sí, dijo. Sí. Habla el. Yo llamé recién y González ponía en duda mis facultades mentales. No, no, señor, no fue así, no, no. No, no, dije que usted dijo que tiene las facultades bien. Escúcheme, escúcheme. Tengo las facultades muy bien y escucho muy bien. El que se olvida de las cosas es usted, González, porque hace dos o tres programas que está candidateando a Moyano. Bueno, listo, que pase una feliz Navidad, señor, gracias, no, listo. Si me va a cortar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hace el programa, no, bueno, González? Bueno. Señor, trate de, hoy, ahora sí me calenté y dije que Julio Moyano puede ser, que Hugo Moyano puede ser un buen candidato. Me calenté, claro, por culpa suya. Sí, claro. Vamos al próximo. Lo que a usted le gusta son todos los gremialistas, por eso. Y bueno, le mandamos un abrazo. Bueno, más que nada para desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que se le cumplan todos los deseos. Y bueno, y que el rojo vuelva el año que viene, si Dios quiere, a primera, que es el lugar donde nunca teníamos que haberlo dejado. Y un saludo grande para González y todo su equipo ahí, a todos los compañeros de la mesa. Felicidades. Sí, un mensaje para González, habla Diego Vicente López. Sí, la verdad, me parece que lo peor que nos pudo haber pasado es haber ganado la última fecha con Patronato y quedar en posiciones de ascenso, porque eso me parece que obnubiló a los dirigentes y ahora creen que ya tenemos el equipo perfecto y que no hace falta refuerzo. No, igual yo quiero ganar, querido. Tuviste una buena idea. Recién ahora comparto con Julio Moyano, sería un candidato a presidente de Comunidad. Pero vos sabés que yo me traiciono siempre con Julio Moyano, porque Julio Moyano fue el que me abrió la puerta de la radio. Ese que trajo a Víctor Hugo de Uruguay, un monstruo. El culpable de Víctor Hugo. Bueno, vamos con el último. No, quería aclarar que este señor sigue escuchando mal el hombre, porque aclaré, me alegro que tenga las facultades mentales bien, pero escucha mal. Eso fue lo que dije, no le dije que las tiene mal. Sigue escuchando mal, mi amigo. Vamos con el último de hoy. ¿Quién está? Hola, buenas noches, doctor Jorge. Habla Daniel, presidente del Círculo Rojo de Hurlingham. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, bien, bien. Quería, bueno, saludar a toda la mesa ahí, mandarle un cariño muy especial a Eduardo. Bueno, que no lo pudimos tener en el evento que hicimos el 23 de noviembre, pero bueno, sabíamos que por el tema de la operación y demás, así que quería desearle una pronta recuperación y una feliz fiesta para todos. Tengo entendido que le fue muy bien, ¿no? No fue muy bien y bueno, nos gustaría que, bueno, en la próxima sabemos que lo vamos a tener presente ahí con nosotros y bueno, demostrarle también a la gente que se pueden hacer cosas sin contar con la participación de Independiente, ¿no? Que en este caso con esta comisión directiva no nos da una mano para nada. Lo hicimos igual, estuvimos con el Moncho, que bueno, hablamos mucho de Eduardo, me pidió que cuando pueda lo llame también, que quería salir al aire, y bueno, nada, la hemos pasado bárbaro, así te agradezco mucho, hermano, y te digo que lamenté muchísimo no haber podido ir. No hay problema, nos preguntaron todo por usted, bueno, mandaron a la familia ahí de Antonella, que siempre pregunta por usted, mandar el saludo cuando hablé con él, me dice, bueno, así que está en deuda también. Espero poder tener la revancha, No va a faltar oportunidad, eso está muy claro, y como le dije cuando hablamos por teléfono, también me gustaría, bueno, no me molesta decirlo al aire, ¿no? Me gustaría tener la presencia de un amigo mío que también me falló, pero lo entiendo. ¿A qué adivino? ¿A qué adivino? Oscar Nieva. Así que no me gustaría una vez contar con todos. Somos todos independientes, Independiente está por sobre todo. Campeón, te tenemos que dejar porque no tenemos más tiempo. Gracias y espero estar en contacto permanente con ustedes. Listo, felices fiestas. Dale, Gastón. Pará, agarraste no sale. Ese partido de la Copa Libertadores contra Estudiantes no fue vertero, fue Benítez, un arquero que jugó en Deportivo Italiano y que en ese momento fue a Estudiantes y atajó. El partido terminó 4-1 a favor de Independiente. Habla Gabriel de Villa Devoto, muchas gracias. Dijo que era Benítez. Tiene razón, era Benítez. Es correcto. Gracias por llamar. Gastón.
Claudio Javier había puesto feliz cumple Luisito, 48 años, 48 cumple y las 65 es entonces, 65. Un saludo para Rodrigo Villaverde también que está escuchando y te mando un abrazo. Un abrazo grande para Rodrigo y le mandamos. Gracias Rodrigo. Navidad, está laburando mucho para darnos una mano en la semana. Dame otro, vale. Buenas noches, el partido que hace mención del 4-1 con Estudiantes de La Plata, el arquero era Luis Alberto Islas, que hoy precisamente cumple 48 años y bueno, después vino Independiente y también se consagró en nuestro club. Pero el arquero de ese partido era Luis Islas. Bueno, muy bueno el programa y muy buena la nota a Bochini. Gracias. Yo le agradezco un montón que nos haya llamado con ese tono tan amable, pero no, está equivocado, era Benítez el arquero de Estudiantes, búsquelo en internet. Yo estaba en la cancha, estaba en el viejo codo de la tribuna, no era Luis Alberto, era así. El lugar de las mujeres. Sí, no, el codo de las mujeres, no, el codo de la visitante, Eduardo. Ah, de la visitante. Que había que ser guapo para ir al codo. Sí, sí, sí. No, pero el arquero titular de ese equipo era Islas, pero no jugó ese partido, Luis. Búsquelo, a ver, lo va a encontrar. Jugó Benítez en el arco. Yo no sé si le hacía tan fácil el gol el Bocha a Isla, que era más largo, el cuarto por lo menos, pero bueno. Gastón, dale. Bueno, a ver, está varios mensajes que decían hoy con respecto a lo de Barberón. Por ejemplo, Daniel Velázquez decía: Barberón vuelve en la pretemporada del 84 para alternar con Jorge Clara para enfrentar el campeonato y la Copa Libertadores. Jorge Luis Clara, de Junín. Después, bueno, también, dice Adolfo Vázquez, decía: muchacho, la forma de comportarse de Pastoriza con Morete no fue muy democrático, tomar represalias por alguien que no está de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con él, pero era lo que se usaba en esa época y el Pato lo que tenía que lo hacía de frente. Bueno, Javier Pérez después salió ahora, dice: ¿cuál es el problema si Eduardo González postula un candidato? No es hincha Independiente, no tiene derecho a opinar. ¿Qué quieren los canteristas? Que nos quedemos de brazos cruzados mientras este inepto nos sigue tomando estúpidos a todos los hinchas. Este señor que llamó no es canterista, este señor no entendió bien y yo lo disculpo. Nos quedan 2 minutos, Eduardo, 1 minuto y medio. Cerrá tu programa, viejo, dale, ¿para qué te traje? Estoy cansado, che, te digo, ahora estoy cansado, en serio. Bueno, yo quiero insistir en agradecerle a todo el mundo los llamados manifestando su apoyo, su sincero cariño, realmente... Más allá de que tengo que afrontar una operación, me siento muy feliz del cariño de la gente. Les agradezco a ustedes la colaboración de seguir con el programa adelante y aprovecho para dejarles un mensaje de amor y paz para todos, ¿eh? Que pasen... Che, ¿puedo agregar algo? Está buena, Nicole Neumann. La puta que está buena, una hora y media que la estoy mirando. ¿Qué va? Ahora me tengo que ir con vos en el ascensor, hacerme el favor. 58 perros, 9 gatos. 10 gatos, el último es el poroto cubero, es el desahogando. Yo quiero ser el 11. La verdad, no sabía que estaba tan buena, ¿eh? Y ahora bueno, está en la mejor edad, porque ella empezó con 12, 13 años, debe tener 38 ahora. No sé. Bueno, amigos. Gastón, ¿sabes cómo te puedes tener? Feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos y gracias por su cariño. Chao, queridos, hasta la semana que viene nos vamos todos. Son las 24 en todo el territorio de la República. No sé, nos quedan 15, 20 segundos, dale, no terminó todavía. Sí, terminó, ya está, dejame, estoy cansado de verdad, no tengo fuerza. Anda con bastón, González, pero bueno, también anda con galera. Chao, feliz Navidad para todos.